Bueno, pues, pues queridos, queridos amigos, amigos bienvenidos. El El eh, Encantado de saludarles. Saben que Casa África es una institución familiar para muchos de los que están aquí, yo diría para todos. Y, y para nosotros es un auténtico símbolo el celebrar acontecimientos como este de hoy, como es en, en este, este caso singular la participación de Canarias en el programa mundial de alimentos. ¿no? Uh -huh. eh, les doy la bienvenida pues a las personas que nos honran con su presencia pues, en fin en esta mesa que van a participar en este acto de bienvenida y puesta en marcha de un encuentro que que no es el primero que aquí se han celebrado varios vinculados a estos acontecimientos que hoy queremos o a esta temática que hoy queremos tocar y además que se verá continuado con otros acontecimientos sucesivos a lo largo de las semanas próximas. ¿no? En primer lugar, por supuesto, yo quería darles la bienvenida y se las reitero, ¿no? Y para indicarles que para nosotros es sin duda alguna motivo de satisfacción el hecho de que se celebre este seminario, ¿no? Un seminario que se va a centrar esencialmente en la participación de Canarias en el Programa Mundial de Alimentos. Nuestra, la participación de Canarias, digamos como pueblo, acompañado de sus instituciones, es una participación que va mucho, mucho, pero cuando decimos mucho, lo reiteramos, mucho más allá de, de la aportación de un suelo, de unas instalaciones. Para ubicar productos alimentarios significa compromiso social, significa compromiso público, significa cooperación, cooperación querida, deseada y, y participación generosa por parte de la ciudadanía canaria. ¿no? Y, y desde luego, satisfacción también, se lo decía hace un momento al señor, al, al señor eh, Alcolea, que esta es, que yo sepa, la segunda ocasión en la que... La o la tercera, en la que participa, pues, en esta casa. ¿eh? Y, y desde luego que el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, junto con el Consejo Canario del Movimiento Europeo, eh, y también, codo a codo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de Exteriores del Gobierno de España, pues desde luego eh, definen proyectos de cooperación de los que nos sentimos francamente satisfechos. Mi más sincero agradecimiento, por supuesto, a todos los intervinientes eh, que lo van a hacer a lo largo de esta jornada. A todos los que van a participar en las dos mesas redondas. A todos les pido, no, bueno, no les debo pedir, sino debo reiterarles que deben sentirse como en su casa, en una institución que es de todos los que hoy van a participar ¿sí? en las dos mesas. ¿no? Eh, naturalmente, eh, siento, digamos, la satisfacción personal, de, de no darle la bienvenida a un profesor universitario nuestro, simbólico para esta casa. Un hombre que siempre está dispuesto a cooperar, a hacer aportaciones, a sugerir, en fin, acompañado de una simpatía personal. Eh, estoy piropeando a don Lucas, ¿eh? <laughs> porque... Porque, es decir, se le ve en Casa África casi a diario. ¿eh? Compatibiliza a toda velocidad su labor docente investigadora en nuestra Universidad de Las Palmas y, y su participación activa en esta casa con, con los responsables de, la de las diferentes áreas. ¿no? Es una persona de esta casa. O sea que Lucas. Eh, Lucas Pérez, secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo, que quiero recordarlo, eh, director del Campus Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo diría, de nuevo, eh, hombre de esta institución Casa África, activista y, y digamos, profesor universitario que honra la labor, la labor que desempeña en paralelo a su labor docente. E investigadora. A través de este seminario de hoy, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, precisamente en el marco de su proyecto global Prioridades de la Política Exterior Española, nos han hecho llegar eh, las reflexiones de que quiere poner en valor la actividad, la actividad y el potencial de la, de la presencia del Programa Mundial de Alimentos en Canarias. En concreto en esta ciudad, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en concreto en, en el entorno, en ese entorno de esa entidad internacional, de la que tan orgullosos nos sentimos todos, que es el, el ente, el ente Puerto de Las Palmas, o sea, la autoridad portuaria representativa del mismo nos acompaña precisamente hoy. Y este hecho es trascendente, que hablemos de ello que se dé a conocer, que se publicite, que se distribuya por las redes de comunicación diferentes, que llegue al mundo de la academia, que, que aumente la sensibilización, que seamos conscientes cada vez más de el, la cadena sucesiva de acontecimientos que vienen produciéndose en el continente africano, sequías, procesos de desertificación, eh, circunstancias una imputable a, a, a este fenómeno global que afecta a todos los ciudadanos que vivimos a bordo del globo terráqueo y que es el cambio climático, eh, el descenso de recursos hídricos, etcétera, etcétera, van generando hambrunas circunstancias a las que hemos hecho referencia desde Casa África en publicaciones semanales en los cuatro años, en los últimos cuatro años, eh, eh, han sido Recogidas en, 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 eh, en, en muchos artículos semanales que vienen a, y que in, introducimos en las redes y que vienen a ser, digamos, voces de esta casa, eh, alertando, dando a, a conocer circunstancias de índole vital que afecta a las diferentes zonas del, archipi de, del continente vecino. ¿no? Eh, la trascendencia que le da a la política exterior española en lo que se refiere a la cooperación con la, con la ONU en la gestión de uno de los problemas más importantes de nuestros vecinos es precisamente las hambrunas, las carencias de recursos para la alimentación. Se ha dicho últimamente que más de 40 millones de africanos están amenazados por la inseguridad alimentaria. Que más de 40 millones de personas en peligro durante la estación de escasez de este año de recursos hídricos y alimentarios. La situación de inseguridad alimentaria se ha ido volviendo en alarmante ha ido creciendo en el África Occidental y Central. Y así no es que lo afirmemos un poco a distancia, ¿sino? sino que lo afirman organizaciones como el Banco Mundial, que también estima en un nuevo informe recientemente publicado que casi 30 millones de personas dependen actualmente de la ayuda alimentaria de emergencia. La institución financiera a la que he hecho referencia, el Banco Mundial, atribuye la elevada incidencia de la malnutrición en diferentes zonas, en diferentes regiones, a la fragilidad y a los conflictos, a los altos niveles de pobreza, la aceleración que se viene produciendo eh, del cambio climático, la baja productividad agrícola, la degradación medioambiental. Eh, circunstancias que se suman y que dan origen dan origen a fenómenos humanitarios como este tremendo al que al que ustedes prestan atención van a prestar atención en estas jornadas de hoy me atrevo a afirmar que la última advertencia sobre inseguridad alimentaria ¿eh? Eh, no solamente encuentra eco en la Agencia Alimentaria de la ONU, en el Programa Mundial de Alimentos, que estima, repito, en un número superior, no atrevo a avanzar en él, superior al número de 40 millones de personas, como he dicho, en el África Occidental y Central, que están desnutridas. En respuesta a ello... Instituciones muy diversas, y por ejemplo el Banco Mundial al que he hecho referencia, ha adoptado un enfoque regional para aumentar la resistencia del sistema alimentario y para movilizar fondos de respuesta a este sistema alimentario y movilizar fondos cara a emergencia de la Asociación Internacional de Fomento. El Gobierno de España y en consecuencia el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, participa en el Programa Mundial de Alimentos de muy diferentes maneras. En primer lugar, España es un donante importante del PMA. España proporciona fondos para ayudar a financiar los programas de ayuda alimentaria y nutricional en todo el mundo. Además de ello, el gobierno español y el gobierno de la Comunidad Autónoma Trabajan en colaboración con el PMA en el desarrollo y en la implementación de programas y proyectos en países en los que el PMA está presente, especialmente en países de América Latina y África. En estos programas se incluyen medidas para garantizar el acceso a alimentos nutritivos y para prevenir la malnutrición y el hambre en los países más vulnerables. Por otro lado, es de destacar que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como objetivo el fomentar la producción y la promoción de los alimentos locales y de la gastronomía canaria. Todo ello con la intencionalidad de mejorar la seguridad alimentaria en la región y contribuir al desarrollo económico local. También, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria se viene promoviendo la calidad de los alimentos producidos en las islas y se garantiza que cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. En suma, y por eso he querido en esta última parte de mi salutación hacer referencia al papel de las instituciones canarias, el papel del gobierno, del gobierno de España y, y poner de manifiesto y en valor que la lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel mundial, en colaboración con el PMA en programas de ayuda alimentaria y nutricional y promoviendo la producción y el acceso a alimentos nutritivos en la región, viene a sintetizar lo más notable de la aportación que se lleva a cabo en la medida de las posibilidades de que disponen las instituciones a las que he hecho referencia. Así pues, reitero, bienvenidos a este foro, eh, trabajen con intensidad las dos mesas de trabajo que están definidas eh, y siempre encontrarán esta institución al servicio al servicio de un proyecto solidario del que nunca eh, hemos estado en los 16 años de vida de Casa África, nunca la institución ha estado de espaldas a esa realidad. Así que un abrazo a todos. Y ahora me corresponde darle la palabra, según el orden señalado por los organizadores, eh, a don Manuel Medina Ortega, que es una institución humanitaria para todos nosotros, ¿no? con una experiencia colosal, con unos conocimientos excepcionales, catedrático de Derecho Internacional Público eh, desde hace muchos años, diputado en Cortes Generales, eurodiputado también en muchas legislaturas, elaborador de muchas propuestas de las que nos... Hemos sentido en el transcurso de los años muy orgullosos y aquí va a intervenir por su condición de presidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo. Así que, don Manuel, tiene usted la palabra. Institución. Seguir todavía vivo durante algún tiempo. Eh, pero la institución a la que pertenezco, que es el Movimiento Europeo, sí es una institución. El Movimiento Europeo tiene, cumple 75 años este año. Y tenemos un magnífico presidente nacional, que es Pachel de Coa. Claro, Pachel de Coa también es una institución, porque Pachel de Coa entró en el Departamento de Estudios Internacionales cuando yo era el número dos del departamento, el día que mataron a Carrero Blanco, que fue hace algún tiempo. Y don José Segura Clavel, pues también es una institución a quien conocí cuando llegué de catedrático a La Laguna en el año 75, y desde entonces hemos trabajado. O sea que tenemos un montón de instituciones. Esta mesa es una mesa muy grata, porque tenemos además a don Luis Ibarra, que es un hombre que lleva ya desde el año 1911, 2011, perdón, no, 1911, no. También es una institución. Y el señor Chalibi, a quien he tenido el privilegio de conocer hoy, que viene de un país, Zambia que tiene la peculiaridad de que es uno de los pocos países de los que no habla la prensa, los pocos países africanos, lo cual quiere decir que es una buena cosa, porque no news is good news, como dicen los, los ingleses. Y así, pero bueno, hoy estamos aquí en un acto importante, que es el de la participación de Canarias en el Programa Mundial de Alimentos. Por cierto, recientemente el Premio Canarios le ha tocado a las organizaciones que tienen que ver con la actuación del Programa Mundial de Alimentos en Canarias. Y ahí me tocó presidir el, el jurado de cuestión. Hoy el programa mundial del evento no es, un, no es un donativo, es una necesidad en una sociedad que es la sociedad mundial globalizada, en el proceso que llamamos de nueva globalización, porque hay un proceso de globalización muy antiguo, que empezó cuando Cristóbal Colón cambió cuentas de vidrio por pepitas de oro en América, que lo cuenta él en el libro, la... y luego ha continuado durante todo el tiempo. Pero que en este momento se caracter... el proceso de globalización lo habíamos hecho los europeos, y si acaso los americanos. Y a partir de 1945 es un proceso, diríamos, occidental, en el que los occidentales nos globalizamos y el resto del mundo es víctima de nuestra globalización. Eso ya no es posible. En este momento la globalización tiene que ser un proceso activo en el que participen todos los países del mundo, con lo cual esta función, por ejemplo, que hace el Programa Mundial de Alimentos, que es muy importante, repito, no es una institución de caridad, sino una institución esencial para el funcionamiento del sistema internacional. Porque las crisis internacionales hoy ya no son solo las crisis entre los países, los grandes países, las grandes potencias, sino las crisis entre los países desarrollados y los menos desarrollados. Y tenemos al lado un continente que es el continente africano, que a consecuencia del tardío desarrollo de sus instituciones está todavía en una situación eh, difícil no voy a hablar más del tema sino simplemente recordar que el movimiento europeo tiene la característica de que no es una organización gubernamental sino no gubernamental que no tiene dinero que no podemos corromper a nadie porque no tenemos sino que tratamos de funcionar con recursos humanos y concretamente en Canarias yo tengo que agradecer desde luego el trabajo enorme que está realizando el Secretario General del Movimiento Europeo en Canarias, que es Lucas Andrés Pérez Martín, que como todos los miembros del Movimiento Europeo, lo que hacemos es contribuir a algo sin esperar nada a cambio, aparte de la satisfacción que hacemos. Con lo cual, muchas gracias por esta invitación. Deseo a la Casa África y a los participantes en los diferentes trabajos que van a haber, que tengan mucho éxito en su gestión y que espero aprender un poco, durante estos días. Muy bien, hermano. Eh, a continuación, don David Chalila, ¿eh? representante del PMA en Canarias, al que le doy de nuevo la bienvenida, tal como lo hicimos con anterioridad. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Um, me llamo David Chalila, uh, vengo, vengo de Zambia. Uh, ahora... Estoy aquí con el representante del Programa Mundial de Alimentos. Uh, me gustaría comenzar para hacer la invitación, por la invitación realizada a nuestra organización por, por, por parte del Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo y Casa de África por la colaboración de este evento. Um, nuestra participación uh, aquí en, la, en, las, en, la, en las Canarias uh, remont, re, remonta el, en el 2009, con el primer en, envío de GOFIO a, a, a los a, co, 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 compatam, compartimentos de refugiados. Ref, 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 refugiados uh, gracias a la contribución de la agencia uh, uh, de acid de, 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 uh, de, de esta forma el uh, uh, programa mundial descubrió la posibilidad de logística y las ventajas de la, 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 las, las, las islas así, así como la, la, la peculiaridad particularidad de, de un territorio de, europeo a, a, a puertas de África. Um, desde hace 11 años uh, hemos uh, realizado Uh, más de 300 mil toneladas de alimentos enviados a desde Canarias llegando a, a más de seis millones de, de pe personas y, y, y además uh, la, la, la base fue clave a atender a la, a la crisis de Ebola en 2014 y 15 y para también para la, la, la emergencia en Nigeria en do, do, 2016. 2016. A, 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 actualmente nuestra labor se inserta dentro de los ob, ob, objetivos, uh, objetivos de, uh, de la a, a, agenda 2030 en concreto Ob, 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 objetivo 2 y 17. 17. Uh, la, la importancia de, de España uh, uh, para el Programa Mundial de Alimentos hoy tiene un, un gran uh, un, 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 un ejemplo claro. La, la, la subdirectora ejecutiva ahora se encuentra en, en Madrid. Uh, manteniendo, manteniendo nuestra presencia en, 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 en España. Por, por último, me gustaría resaltar, resaltar la presencia del programa mundial en Canarias y la labor que se, se realiza, que, que, que se realiza, que, que realizamos. Eso no será, no, no será posible sin, sin el, 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 el gran apoyo del gobierno de España a través de Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional. El, la, 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 el puesto de Estado, uh, la, 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 autoridad, uh, la autoridad portuaria de, de Las Palmas, el gobierno de Canarias y Cabido, um, quiero dejar de, no quiero dejar atrás de aquellas personas individuales que colaboran con, que colaboran con, con el programa de alimentos a través de, de la divulgación de nuestra, nuestras actividades uh, en, lo, en las redes sociales y las donaciones, que uh, así, uh, así como a los... Uh, 21 mil empleados de, de programa mundial con su presencia en 100, 120 países asistiendo a los a 150 mil personas. Muchas gracias por, la, por esta invitación. Espero que vamos a realizar lo, 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 lo clave ob, objetivo de, de este seminario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don David. Y toma la palabra a continuación don Francisco Alde Aldecoa Luzárraga, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Que tal como dije minutos atrás, pues y él matizó, esta ya la tercera ocasión que participa en un acontecimiento equivalente. Y aunque, aunque no le guste, pero también es otra institución humana con largo recorrido ¿eh? y, y prestigio. Y pues, como no te voy a piropear, pues tienes ya la palabra. Pues muchas ¿Eh? gracias, José, sí. por esta presentación tan amable. Y yo voy a hacer también recuerdo a muchos años, que ya eh, yo siempre me he considerado joven. Manolo recordaba que en el 73 o en el 74, en el 73 cuando mataron a Carrero me contrataron, o sea que y él ha sido eh, profesor mío, fue director de mi tesis y hemos mantenido una relación intensa hasta ahora. Eh, yo estoy encantado de estar aquí, de estar aquí con este tema de la participación de Canarias en el Programa Mundial de Alimentos. Quiero expresar por qué estoy aquí. Porque el Movimiento Europeo, como consecuencia de la iniciativa de Lucas Pérez, hizo una propuesta en la convocatoria de la Secretaría de Estado de Política Exterior o Política Global, eh, en, en la convocatoria para proyectos en el cual se nos concedió uno de esos proyectos. Debemos decir que presentamos cinco, nos concedieron solo uno, este, y estamos muy satisfechos de que se hubiera realizado. Creo que el tema era muy oportuno, la participación de Canarias en el Programa Mundial de Alimentos, y como consecuencia de ese proyecto que nos concedió la Secretaría de Estado y que nosotros vinculamos la propuesta canaria, pues es por lo que se están realizando los fondos necesarios para poner en marcha este, este proyecto. Creo que es importantísimo poner encima de la mesa eh, la participación de Canarias en el Programa Mundial de Alimentos. El Movimiento Europeo de Alcara Hablaré, creo que tenemos muchísimas actuaciones, en la memoria del año pasado más de 100. Nuestro gran problema es que no comunicamos, que en los medios de comunicación español sale muy poco, posiblemente porque nos dedicamos a las cosas positivas, a las cosas que funcionan, no a las cosas. Y nuestro mensaje es siempre promover actividades que están en funcionamiento y que avanzan eh, en el desarrollo de la sociedad civil y especialmente en la consolidación del proyecto europeo aquí me alegro que está la prensa y que hay eh, periodistas y que hay eh, nosotros hemos estado estaba también lucas en calatayú con 60 80 personas eh, no había ningún ni periodista <laughs> hablábamos de nuestros proyectos positivos es muy importante eh, incorporar a, a los medios de comunicación a la realización que estamos haciendo Además, en la actualidad el tema del hambre está teniendo una especial repercusión como consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania. Como bien saben ustedes, esta agresión que está produciendo pues no hay datos, pero 300.000 víctimas, víctimas que decir muertos y otros tantos heridos, es una dimensión enorme. En el único acuerdo que se ha llegado entre las partes y gracias al secretario general de Naciones Unidas y, a, y al, al gobierno, al presidente turco, ha sido en relación al desbloqueo de, de los puertos para poder eh, sacar, exportar el grano ucraniano. Primero hubo cuatro meses, se ha prolongado ahora otros cuatro meses, aunque como saben ustedes existen también dificultades que vemos todos los días en su aplicación. En ese sentido, eh, la limitación de grano en, en el norte de África pues está produciendo eh, un, un, un problema añadido y está haciendo que su organización, la, el Programa Mundial de Alimentos, pues adquiera todavía mayor importancia. Eh, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo se crea en París en febrero de 1949. Eh, junto es uno de los primeros consejos, secciones nacionales del Movimiento Europeo. El Movimiento Europeo nace en la Haya, en el Congreso de La Haya, unos meses antes, el 7 al 11 de mayo de 1948. Y es importante, y que ahora celebramos el 75 aniversario, como bien ha dicho Manuel Medina, es importante recordar que el proyecto europeo nace de una iniciativa de la sociedad civil organizada, en donde se reúnen en La Haya hace 75 años. De esas conclusiones van a ser una primera eh, conclusión importantísima que es redefinir la noción de soberanía. Y en esos grandes debates se van a plantear la necesidad de, de avanzar en la noción de soberanía, que hasta entonces era patrimonio exclusivo del Estado. Surge la noción de soberanía compartida. Arrancará después en la declaración de, 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 de Schuman el proyecto europeo concreto. La CECA. Pero va a ser la sociedad civil la que después de la guerra se pone de acuerdo ¿eh? entre los 35 países que allí participan para avanzar en una nueva noción de soberanía, que es la que va a permitir edificar el proyecto que estamos. Había concepciones muy diferentes. Eh, el movimiento europeo acaba de publicar por primera vez las actas de esa, de esa reunión. Por eso lo tengo tan claro eh, en la cabeza, porque estos días hemos estado corrigiendo las traducciones de esas actas, que son cerca de mil páginas. En las mismas se ve cómo la sociedad civil, eh, por ejemplo, el, el, el jefe de la resistencia eh, francesa frente a los nazis, como, bueno, como el propio Churchill, cómo con concepciones muy distintas Churchill defendía... Una unión de estados, mientras que, por ejemplo, este señor, que ahora no me sale el nombre, que había estado eh, en la resistencia francesa jugándose el tipo, defendía el, la federación, defendía la necesidad de una integración más profunda. Al final son unas conclusiones. En esas conclusiones se utiliza indistintamente la palabra. Nuestro objetivo es conseguir una unión o federación que haga posible eh, la paz entre los europeos y que la guerra no sea solo eh, impensable, sino estructuralmente imposible. Y ese proyecto que nace de la sociedad civil, esta idea que han salido muchas veces, se reproduce en los medios, de que es una estructura tecnocrática, bueno, ha podido tener desarrollos en esa dirección, pero su origen es frente a una necesidad, la sociedad civil y las primeras figuras que en aquel momento estaban en Europa y que habían llevado el soporte de la lucha frente, frente a los nazis, eh, son los que ponen en marcha nuestro movimiento. Mm, el día 11 presentaremos el libro en el Congreso de los Diputados y están todos ustedes invitados bajo la presidencia de la presidenta del de Congreso de los Diputados. Eh, yo estoy muy contento de estar aquí con el representante del Programa Mundial de Alimentos, que además ha hecho un esfuerzo enorme por, por, por hablar en castellano, del que le agradecemos mucho. Eh, sabemos la dificultad que tiene nuestra lengua para un africano, pero sobre todo el apoyo que están dando a la puesta en marcha de este congreso. Tengo también que, que recordar y de valorar la importancia de los puertos. Estuve hace 15 días y no sé si estaba el director en una sesión del Fórum Europa en el, en el, en el Rich. No, no. Esta vez fue en el Casino de Madrid, eh, donde estuvo el presidente de los puertos españoles. Quedé admirado de la profundidad que tiene ahora eh, esta, esta organización y la relevancia eh, de todos los puntos que tienen los puertos. Yo debo decir que estoy vinculado a los puertos desde casi de niño. Mi padre era naviero, eh, fue presidente durante muchos años de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao y tengo la ría muy, muy trabajada eh, en distintas circunstancias. Ahora eh, como... como como aficionado a la vela más que la ría es, es fuera donde navegamos y participo en regatas. En 1967 hice escala por primera vez aquí en el puerto de Las Palmas. Íbamos en el viaje inaugural de un barco de la compañía, el Mar Cantábrico, que venía de Bilbao al Golfo de México. Recuerdo por primera vez eh, este puerto, que, que me sorprendió entonces lo grande que era. Ahora he tenido oportunidad en una ocasión, otra ocasión que me acompañó Lucas a ver eh, la inmensidad que es ahora y la importancia que tiene y la, el nivel logístico y las plataformas que hay. Estuvimos, pues no me acuerdo, pero creo que fue antes de la pandemia, eh, haciendo una visita a las mismas. Eh, me alegro mucho que esté el presidente del puerto eh, porque eso porque es algo que. Normalmente, salvo los que somos de puerta de mar y hemos tenido alguna vinculación, no nos damos cuenta el desarrollo que han tenido los puertos, e incluso los puertos españoles. Eh, en esa reunión me quedé un poco sorprendido y, y desilusionado por la importancia del puerto de Tánger, que no sabía que es ya bastante mayor que el de Algeciras. Y supongo que, que, que estos. Eh, es decir, que hay un gran desafío que no es el tema de esta, de, esta, de esta conferencia, pero sí en reivindicar la importancia de nuestros puertos. Pues eh, darle las gracias a José Segura, que efectivamente hemos estado aquí en tres ocasiones al menos, debido a, al dinamismo de Casa de África y al dinamismo del, del movimiento europeo canario y el vínculo que tienen entre ambas instituciones, que eh, nos ha permitido eh, contemplar la, la necesidad y, y, y el papel tan importante que está jugando eh, Casa de África en Canarias. Quiero felicitar a, a Lucas Pérez por la organización de este seminario, los fantásticos papeles que nos has facilitado y a todos ustedes por haber venido a esta convocatoria, especialmente a, al Programa Mundial de Alimentos, a la directora que ha venido desde Roma y a todos y a la Agencia Española de Cooperación, a todos los que habéis venido desde otras latitudes. Es importante la labor. Que se realiza. Pero más importante o tan importante es contarlos. Yo me siento fracasado en la labor que llevo. Hemos publicado, este es el último eh, de los libros, este año hemos publicado cinco de, 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 de gran interés. En este caso es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, propuestas de la sociedad civil. Ni el, ni el gobierno ni nadie ha hecho un trabajo como el nuestro. El nuestro no ha sido divulgado en ningún sitio. Eh, en una en una reunión del año pasado en, en el en santander donde presentamos un proyecto que nos pasó igual y que incluso vino el ministro de asuntos exteriores pero no tuvo ninguna repercusión recuerdo que esa noche leí el libro de paul eh, de, de, de stefan schweiz sobre eh, sobre américo vespucio en ese libro eh, que venía muy al cuento y se me ha quedado muy grabado. Eh, Stefan Zweig dice que más importante de hacer las cosas es contarlas. Y concretamente dice que la virtud que tuvo eh, eh, Américo Vespucio fue que lo contó. Colón mm, participó en el, en, el, eh, en el descubrimiento, en la, en la relación, pero, pero no lo contó. Por eso. Eh, el otro lado atlántico no se llama Colombia, se llama eh, Américo, porque es el que cuenta la, la hazaña. A nosotros nos pasa muchas veces eso, eh, que hacemos muchas cosas y no lo contamos. En este caso me alegro a que esté la prensa y a que contemos esta importantísima eh, seminario sobre la participación de Canarias en... Eh, en el programa mundial de alimentos, muchas gracias a todos. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora ya cerrará este encuentro, oh, esta, esta apertura, eh, el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas, eh, el señor don, don Luis Ibarra Betancor. Al que, bueno, yo no sé si pronuncia Betancor o Betancor. Betancor, 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 conte presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y al que conozco desde que él estaba en segundo curso de carrera. ¿Eh? En Tenerife. <laughs> Así que tiene la palabra, Luis. Muchísimas gracias, don José. En primer lugar, agradecer, ¿no? como no puede ser de otra manera, a Casa África, al Movimiento Europeo del Consejo Federal Español al Consejo Canario del Movimiento Europeo, don Lucas Andrés Pérez, gracias por la invitación, y por supuesto al PMA. ¿no? Recogiendo las últimas palabras que ha pronunciado don Francisco Aldecoa, de que es importante no solamente hacer las cosas sino contarlas, en esta primera introducción sí que me gustaría comentar cómo fueron los orígenes, ¿no? los orígenes de, del PMA, porque por suerte estaba en aquel entonces, bueno, yo entré en la autoridad portuaria en el 2011, me fui en el 2018 y cuando me fui lo que más orgulloso yo me sentí, evidente, creo que lo dije en algún medio, era de haber logrado la, que el PMA se posicionara en las Palmas de Gran Canaria. Porque aquí no solamente estamos para hacer negocios, sino también para ayudar a los más necesitados, a los más necesitados del continente africano, porque esto es un puerto que late con el corazón de África. Es un gran puerto, pero es un gran puerto absolutamente vinculado al continente africano y todo lo que podamos hacer para mejorar su desarrollo y su calidad de vida, pues bienvenido sea. Los orígenes pues después volví, claro, si estoy aquí sentado es que tuve la oportunidad de volver, no me lo esperaba. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando cuando entré en el 2011, pues hablaba mucho del Programa Mundial de Alimentos, como suele ser en este país, que hablamos, hablamos siempre de, de retos, los damos como por hecho, pero por desgracia, eh, pues entré, pregunté y todo era un poco pues humo, en su momento había algún interés porque hay que poner en valor eh, aquellas personas del PMA y del ISIC que pensaron en su momento la importancia de hacer alguna operación logística puntual en Las Palmas, por lo que podría suponer de ahorro de coste. Eso fue el germen. ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que las cosas importantes a veces ocurren antes que los actos administrativos. O sea, el primer barco que entró aquí entró en el 2012 y el acuerdo administrativo entre el Programa Mundial de Alimentos y el Reino de España fue en agosto del 2014. Por lo tanto lo que se demostró, y yo creo que se hizo bien, es probar primero si el puerto funcionaba, para luego hacer un acuerdo administrativo. Me acuerdo de del primer barco que entró, me sonaba el nombre, lo acabo de buscar ahora por, por internet y me sabía el nombre, o sea, Sheila, no me acordaba del apellido que era McDevitt. Pero sí me acordaba de, del barco, ¿no? Y fue un día, la verdad es que muy orgulloso. Yo, ese día, cuando estaba llegando el barco, subía a la batería de San Juan, eh, lo teníamos localizado por Vessel Finder para verlo rojo y cómo iba entrando en la bahía, ¿no? Porque digamos que era un, un barco largamente esperado, largamente esperado porque, como todo en la logística, pues nunca sabes si realmente. Eh, y, y más en el PMA, pues un barco puede tener la previsión de venir a Las Palmas y a medio camino pues cambiarse para otro destino por urgencias y demás, ¿no? Ya cuando lo vi posicionándose en la entrada de la bahía, pues este ya no se nos escapa, ¿no? No sé, no, eso fue el 10 de abril del 2012, o sea, ya han pasado pues 11 años con vicisitudes, ¿no? Porque al final eh, es verdad que todas las organizaciones no gubernamental, en este caso aunque sea dependiente de Naciones Unidas, pues eh, el dinero es el, el mayor bien, es escaso, tienen que maximizar todo lo que es la operativa, porque lo que tú te ahorras en logística está salvando vidas, no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, pues este, este barco entró, eh, tenía 33.700 eh, toneladas de carga y venía a hacer una operación de los que estos señores saben muchísimo porque para eso el pma es la mayor empresa logística del mundo y, y hay que quitarse el sombrero diariamente de todo lo que realiza y bueno en, en, en este caso este barco venía a descargar una parte en, en el puerto de las palmas para después trasladarlo al sahel y eh, él seguía rumbo hacia sudán era pues un barco con un calado importante y que no podía entrar por ejemplo al, a los puertos de sudán eh, lleno porque no rozaba con el fondo, por lo tanto, pues la operativa y venimos al puerto de Las Palmas, descargamos pues casi la mitad y después ya con el calado suficiente lo mandamos a Sudán en una misma operación portuaria ahorrando unos costes tremendos. Me acuerdo que cuando porque claro, eh, era un barco americano, como fue grado, eh, grano donado en este caso por el gobierno de Estados Unidos, exigía un barco con bandera americana. Y yo siempre he dicho que los que menos estudian geografía son los americanos. Cuando llegaron aquí, pues pensaban que seguíamos en África, y el, el capitán cuando bajó, pues pidió que, cuál era la parte segura para poder transitar. Y le dijimos: camina, ¿no? O sea, métete por ahí dentro, que, que no tienes ningún problema, ¿no? Bueno, pues todo, todo esto al final. Era una operativa importante donde se descargó 220 toneladas por hora, o sea, estamos hablando de descargar, de, perdona, por, por día, estamos hablando de 3 toneladas a la hora. Estos eran unos parámetros que, que exigía el PMA para que la, que la operativa se cumpliera y no solamente se cumplían, sino en algunas ocasiones el PMA nos decía, es que estamos asombrados porque lo que es la carga que teníamos en el barco, después cuando la hemos posicionado en grano ya en en saco o, o con el sistema, es más de lo que teníamos anotado. Porque claro, un barco se carga a granel, con una carga aproximada, pero aquí la seguridad jurídica que les dábamos, la ausencia de lluvia, la temperatura, pues todo esto fue uniéndonos, fue uniéndonos hasta que logramos en agosto del 2014 ese acuerdo administrativo que comenté antes, pero es que ese acuerdo administrativo fue muy complejo. Porque estamos hablando, ustedes imagínense en este país, si para unir a tres en una misma reunión y ponerse de acuerdo, pues ustedes imagínense en aquellas reuniones, nos eh, tenemos que trasladar a Madrid, obviamente, entre Autoridad Portuaria de las Palmas, Puertos del Estado, Ministerio de Transporte, que es la, la cabeza visible de Puerto del Estado, Asuntos Exteriores, la ESI, el Ministerio del Interior con los temas de aduana, guardia civil, el Ministerio de Sanidad y la agencia tributaria. O sea, que yo recuerdo, a lo mejor se me escapa alguno. Y todo eso con sus interpretaciones. Y obviamente, desde el punto de vista de Madrid, ¿qué, ¿qué me están contando a mí estos señores? Para hacer una especie de aldea gala perdida ahí abajo. donde la legislación española no se va a cumplir. ¿no? Entonces, era tremendamente complicado. Entonces, hay que poner en valor todo lo que se hicieron durante aquellos primeros meses. Es verdad que. Al final, pues por desgracia, el hambre ha seguido creciendo, ya creo que se ha comentado, y lo comentaremos más adelante. Por muchos esfuerzos que pongamos, pues ahora mismo con la guerra de Ucrania y el cambio climático y la sequía permanente ya en determinadas partes de África, pues por desgracia cada vez ahí necesitamos más implicación de todos. Pero el puerto siempre ha estado ahí de una manera pasiva. Yo creo que... A lo largo del debate hablaremos de, de mi punto de vista, cómo creo que podríamos intentar que el puerto tuviera una actitud más activa en, el, en todo lo que es el, el PMA. Yo creo que, que podría ser, pero yo desde aquí agradecer, ¿no? Siempre la confianza no ha sido fácil, porque después el día a día de, del puerto es muy complicado. Descargábamos un barco, había que moverlo. Eh, entre terminales, si era mano portuaria, si no iba por mano portuaria, yo ahí no voy a entrar, pero ha habido situaciones complejas de bloqueo, de intentar solventar, eh, y bueno, pues yo creo que al final lo hemos logrado, ha sido yo creo que un trabajo de éxito. Eh, eh, también el PMA ha madurado con la logística en Las Palmas, ha pasado pues con la idea de tener determinadas operativas a después analizar, como no es de otra manera, Cuál es la rentabilidad, los análisis de costes absolutos y claro que si le puede reportar, yo estoy orgulloso de que ellos ya se han ratificado a nivel de Roma, que es un puerto tremendamente eficiente y les ahorra muchos costes. Porque mandar, mover mercancía entre los puertos africanos, eso es prácticamente imposible. Y por lo tanto, todo lo que vayas a mandar a un puerto africano, si después por alguna emergencia tienes que cambiar de sitio, esa mercancía la has perdido. Nosotros, como dije anteriormente, somos un puerto con una grandísima vinculación con el continente africano. Mantenemos grandes rutas eh, y mucha conectividad. Y, y para eso estamos, para ayudar. Somos administración pública también. Lo dijo don José al principio, compromiso público y cooperación. Y nada más, muchísimas gracias por su presencia. Y a don José, pues esta es tu casa, si ya quieres dar por concluida esta presentación. Y, y, no, y nos vemos a lo largo de la mañana. Gracias. Sí, 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 pues muchas gracias. Han sido intervenciones de una riqueza que, que no, nos ha satisfecho mucho, seguro, a todos. Cerramos con, en consecuencia esta puesta en marcha, de, y seguirán, seguirán las dos mesas, desde luego, trabajando. Yo sí que personalmente les tendré que pedir excusas, porque, por ejemplo, ahora a las once y media o doce nos viene una visita de seis, siete embajadores españoles en varios países africanos. Tenemos un foro, un encuentro, o sea, vamos a simultanearlo, ¿no? Pero lo que requieran en este, en fin, en este encuentro, en Casa África a la entera disponibilidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pablo. ¿Nos escuchas? Sí, sí, te escucho bien. Vale, perfecto. Eh, estamos en un pequeño descanso. Vamos a empezar en breve. Ya se te escucha en sala también. Cuando quieras, puedes activar cámara. Vale. Y en, y en breve, digo, para verificar que, que te vemos correctamente. Eh, vale, activo la cámara si quieres. ¿Me confirmas que me ves? Sí, y también si quieres sí. compartir pantalla para confirmar que nos llega bien la señal de tu diapositiva. Si lo... pues sí, te, 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 eso. te vemos perfectamente. Ya me ves y deberías estar viendo la pantalla también. La, la presentación, ¿no? Exacto. Ahora veo la presentación y te veo a ti en chiquitito. Perfecto, todo en orden. Tengo que llevar estos cascos porque es lo que me da más calidad. Así sí, que... sí, gracias. Sí, sí, así evitamos temas de acople es. y, y demás. Eso es, eso es. Pues nada, pues aquí espero. Gracias. Ajá. Si quieres, deja de compartir pantalla para que cuando te presentes salgas en, en imagen a pantalla grande y ya luego, pues cuando sea tu intervención, pues, com, pues compartirías la pantalla. Perfecto, pues ahora pongo cámara en cuanto vea que se. Que exacto, sí a exacto. Gracias. Vale, perfecto. Buenos días a, a todos y a todas. Vamos a entrar en materia, por fin, después de estas introducciones, vamos a empezar con una mesa redonda con tres participantes. Eh, el objetivo de esta primera mesa redonda es abordar un poco el, el papel estratégico que tiene el Programa Mundial de Alimentos eh, en la política canaria y en la española, pero también queremos analizar la fortaleza logística de una entidad que si lo viéramos mmm, al margen del aspecto humanitario podría tutear sin ningún problema a cualquiera de los gigantes logísticos mundiales por su capacidad de, de respuesta. Los datos del programa mundial de alimentos son impresionantes, tienen 5.600 camiones, navegan con 20 barcos más, atracan en 60 puertos, es decir, es perfectamente como cualquiera de las grandes navieras para eso contamos con tres patas, por así decirlo, que creo que abordan bastante bien lo que es el pasado del programa mundial de alimentos en las palmas, el presente y también cómo abordan ellos toda estrategia. en primer lugar, contaremos desde en conexión remota con, con pablo yuste. pablo yuste es una persona muy vinculada al programa mundial de alimentos de las palmas porque participó en su puesta en marcha aquí. Eh, Pablo es licenciado en Derecho y máster en Estudios para la Paz por el Instituto Gutiérrez Mellado. Comenzó a trabajar en el ámbito privado, aunque su trayectoria humanitaria comenzó en 2003 como responsable de la cooperación española en Irak. Hace ya 20 años que lleva dedicado a, al mundo de de la ayuda humanitaria. Eh, posteriormente ocupó distintos puestos en la AECID, en Irak, en Egipto, en Afganistán. Fue responsable de la unidad de emergencia y posconflicto. Y también fue nombrado director de la Oficina de Acción Humanitaria, hasta que en 2012, precisamente también coincidiendo con, con la llegada del Programa Mundial de Alimentos a Las Palmas, pasó a trabajar en el Programa Mundial de Alimentos. Fue el responsable aquí de la apertura y consolidación de la base. Que, que estemos aquí en parte gracias a, a la labor que llevó él a cabo. Y tras eh, su paso por las Palmas ha sido nombrado jefe de la cadena de suministro del Programa Mundial de Alimentos en distintas operaciones. Estuvo presente en el ébola, en la crisis del ébola en 2014. También estuvo presente en la terrible crisis que se vivió en el Yemen. Y actualmente se encuentra en Nigeria, aunque también ha pasado por otro de los, bueno, el mayor conflicto que tenemos ahora mismo, al menos en, en Europa, que es la guerra de Ucrania. Eh, Pablo, buenos días. Bueno, yo soy Jacobo, pero buenos días. <laughs> Estaba, Jacobo, perdona. Lucas está yo, por yo, también. Hace, hace tiempo que no le veo, digo se ha dejado barba y no, y no estaba viendo muy bien. <risa> <risa> no muchas, 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 muchas gracias. Eh, Jacobo eh, y encantado de estar aquí otra vez entre, entre amigos. ¿no? Eh, casa África es casa. Es casa para mí. Fue la primera oficina que el PMA tuvo en en, en Las Palmas. Y, y Las Palmas ha sido, ha sido mi hogar. Incluso eh, so, soy padre de un canario gracias a mi estancia en, la, en, las, en Las Palmas. Así que no puedo estar más entre amigos. Cuéntanos, Pablo. Creo que va a tu presentación, vas a hablarnos un poco sobre la estrategia del programa mundial de alimentos en el mundo, ¿no? Sí, eh, sí si te parece, empezamos. No quiero hablar eh, tanto de logística, vale. que es a lo que. Es algo que... Normalmente estoy acostumbrado a hablar, ¿no? Eh, esta vez eh, el reto, lo que me habéis pedido es hablar un poco más sobre la, la estrategia global del PMA. Permíteme empezar con, lo, con los agradecimientos, por supuesto, eh, aprovechando la, la presencia de los anteriores ponentes y sus comentarios. Todos ellos, yo creo que muy, muy acertados, desde, desde el director de Casa África, ¿no? Como, como señalaba eh, la inseguridad alimentaria como un síntoma, no, no como eh, un, un elemento en su totalidad, sino como un síntoma de otras muchas cosas, porque detrás de esa inseguridad alimentaria está lamentablemente eh, pues, pues falta de oportunidades, falta de servicios médicos, eh, eh, problemas sistemáticos de los mercados. Eh, es, es, una, es un elemento multidisciplinar, pero al final es un piloto rojo que nos, alar, nos alerta a todos de que algo está, está yendo mal. ¿no? Eh, Luego también, pues, pues eh, remarcar eh, los comentarios de, de los eh, responsables del, del momento europeo, ¿no? de Manuel Medina y de Francisco Aldecoa. Como eh, primero todo es logística, ¿no? y lo hemos visto eh, recientemente en, en, en el COVID, como cuando la logística se para, todos sufrimos. Y, y, si es, y si todos sufrimos, la gente que ya de por sí es vulnerable sufre todavía más. ¿no? Entonces, esto es otro, otro de los elementos que yo creo que es importante. Y, eh, como decía Francisco Aldecoa, ¿qué pasa cuando no lo contamos? ¿no? Eh, eh, al final, de lo que no se habla no existe y, y de lo que no existe no se actúa. Entonces, es eh, fundamental eh, agradecer ¿no? esta, esta, esta oportunidad. El, el Programa Mundial de Alimentos es una. Es, es una organización logística, eh, fundamentalmente. Eh, tiene, eh, por supuesto, su otra gran pata, que es la, el elemento programático, ¿no? la capacidad de, de intervenir, de definir acciones, eh, basado en, en esa capacidad logística que le da todo ese, ese esfuerzo que habéis mencionado. ¿no? Y, en, y en ese sentido... Eh, pues, pues eh, es, es, es muy importante eh, remarcar la contribución del puerto. Eso es algo que, que harán mis compañeros. Entonces, también eh, aprovecho para, para agradecer a Luis Ibarra. Él estaba contando cómo, cómo empezó todo. Fue francamente difícil, es verdad. No fue, no fue nada fácil. Su, su esfuerzo y su tesón fueron un gran porcentaje de, de que llegáramos a, a Buen Puerto. Y, y Buen Puerto. Eh, no hay mejor que, 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 que ver el que, el que tienen en Las Palmas. ¿no? El, el puerto de Las Palmas es un Ferrari, es un, es un gran puerto, es un magnífico puerto. Y, y, y entonces esa, es, esa contribución que yo estoy seguro que mis compañeros van a, a remarcar cuando vayan más allá de la parte logística eh, es, es esencial, ¿no? sobre todo para donde estamos. Y ahora estoy hablando desde el otro lado. ¿no? Antes era el que despachaba la comida, ahora soy el que la recibe. Ahora estoy, eh, como decías, en el. En la, en, en la operación de Nigeria y estoy en el lado de eh, recibir esos alimentos y distribuirlos hasta eh, los beneficiarios finales ¿no? entonces eh, me gustaría pues empezar eh, con un con un poco de, de, de didáctica ¿no? creo que es, que es importante que acerquemos eh, al público lo que, es, lo que es eso que genéricamente llamamos hambre, más técnicamente seguridad alimentaria pero ¿qué significa? ¿No? Porque aquello de esa frase que se, que se atribuye a Stalin, ¿no? es la frase de una muerte es un drama, eh, un millón de muertes es una estadística. ¿no? Eh, entonces, me, me, antes de empezar a hablar de millones, ¿no? me, me gustaría también eh, definir qué es, qué es, el, qué es la inseguridad alimentaria y cómo, y cómo eso afecta a las personas, cómo se impacta al final a seres humanos, eh, qué es lo que... De verdad nos duele ¿no? y nos llama la atención. O sea, eh, quiero eh, traer el nivel técnico a, a esas estadísticas eh, en una breve pincelada ¿no? y luego ver cómo el, el Programa Mundial de Alimentos eh, pues intenta, intenta actuar eh, dentro de su, de su eh, plan estratégico. ¿no? Entonces, eh, en, en lo que se define como inseguridad, inseguridad alimentaria, se utiliza eh, o el o el cadre al Monisec, o, el, o, o lo que se llama la, eh, la escala de seguridad integrada alimentaria, o eh, IPC en inglés. Y esto eh, determina varios niveles ¿no? de, de, de inseguridad, que van desde la fase mínima, en la que cuatro de cada cinco hogares obtienen suficientes, su, su, suficientes recursos para eh, alimentarse, para tener una alimentación saludable. Pasando a una segunda fase, donde eh, la población que está afectada en esa fase necesita, de alguna manera, reducir su consumo de otros bienes esenciales para poder mantener, eh, de alguna manera, su, su capacidad de, de, de alimentarse. Eh, pero existe un agotamiento de los medios de vida, es decir, se va, se va deteriorando a medida que avanza la situación eh, a lo largo del tiempo, pasando a una fase de emergencia donde eh, ya nos encontramos eh, en, en que las poblaciones empiezan a llevar a cabo estrategias que son antieconómicas. ¿no? Para, para alcanzar el consumo mínimo de alimentos tienen que empezar a hacer... Eh, llevar a cabo actividades que son contraproducentes. Las, las, las obvias son venta de, de activos, eh, venta incluso de activos productivos, es decir, cuando el agricultor tiene que vender la, la vaca para, con la que eh, ara el campo para poder eh, alimentarse. Pero luego muchas de ellas llegan a ser incluso más perjudiciales, ¿no? como cuando los niños son retirados del colegio, son puestos a trabajar, empieza el abuso, el abuso laboral infantil y, y se generan un montón de efectos indeseados. ¿no? Entonces, eh, eso lleva a, una, a un agotamiento acelerado de los medios de vida porque entra, entramos en un, en un círculo. Eh, en el cual eh, cuanto más avanza, más progresa esa situación, más activos se, producen, se, se, se pierden, con lo cual se, se incrementa esa inseguridad alimentaria. ¿no? Y eso es, es realmente la fase que intentamos ev evitar actuando en la fase aguda, ¿no? eh, porque para cuando llegamos a la fase de emergencia ya estamos entrando en un ciclo que, eh, que conduce a, a, a más, más inseguridad alimentaria. Eh, una vez ahí ya entramos en la en la fase de emergencia en la cual ya, eh, ya las, las condiciones son, son serias, son complejas y eh, incluso con estrategias de, de subsistencia antieconómicas la población no puede, no puede mantenerse, ¿no? No, no alcanza un nivel de, de consumo de alimentos adecuado. Eh, y ya pasamos a la fase 5, que es la hambruna, que es una una fase que eh, despierta siempre grandes titulares, pero se suele utilizar de una forma, digamos, poco técnica. ¿no? Se, se declaran hambrunas cuando realmente estamos en fase de crisis o de emergencia, porque para nosotros la hambruna es, es, un, es una situación muy seria, ¿no? es, es, eh, es el, el cáncer terminal, es cuando, cuando, la, gente, cuando la gente muere. ¿no? Y para entender esto, eh, yo creo que se puede... Se puede se puede ver muy claramente ¿no? en, en, uh, en los distintos niveles de mortalidad que se ven en las distintas fases, es la parte de abajo de, de la tabla, en la que pueden ver que ya estamos hablando de una tasa de mortalidad eh, muy elevada. ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de, la, de la inseguridad eh, mínima, estamos hablando de 0,5 eh, personas día, o sea que cada, cada, de cada 20.000 personas una muere al día. Pero, claro, cuando ya nos estamos metiendo en una fase de hambruna, estamos hablando de que cada día eh, mueren dos personas eh, eh, de cada 10.000. Eso, eso equivale a que, eh, en, en, por ejemplo, en Gran Canaria, si asumimos que hay 850.000 habitantes, eh, creo que es más o menos 800, 850.000, estaríamos hablando de 170 personas al día. ¿no? Es, 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 una, es, una, es una cifra que hiela la sangre. ¿no? Es, 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 eh, imaginemos cualquier elemento... Eh, que matar a 170 personas al día. Eh, nos hemos visto hace poco en el COVID ¿no? Y, y no han parado de llover titulares. Eh, ha, sido, ha sido constante, ¿no? ha sido un bombardeo absoluto eh, y ha sido ha, ha forzado a una toma de decisiones políticas sin precedentes. Eh, claro, eh, aquí estamos hablando de, de, de tasas de mortalidad de, de, de ese nivel. ¿no? Eh, así que un poco por, por romper esa, esa estadística ¿no? en, en, en trozos y, y llevar esa estadística a las personas. Eh, veámoslo así, ¿no? Y veámoslo también desde el punto de vista de tasa de mortalidad eh, de menores de 5 años, la TMM5, en la que ya estamos hablando, eh, en el mismo caso, de eh, cuatro eh, nacidos vivos eh, que fallecen al día. Eh, de nuevo, la, las cifras no se convierten en, en, algo, en algo brutal. ¿no? Eh, cuando, uno, cuando uno va por, por países con estas tasas de mortalidad, pues no puede evitar pensar cada vez que un grupo de niños, recuerdo ¿no? eh, por ejemplo el caso de Afganistán, que en, en, cada, en la tasa de mortalidad de menores de 5 años era, era un 25%, es decir, de cada grupo de niños que uno veía, pues eh, uno de cada cuatro no iba a llegar a los 5 años, y luego uno de cada cinco no llegaba a los 12. Eso, eso son, son las cifras ¿no? de, la, de la inseguridad alimentaria. Y eh, en, en esas circunstancias, eh, ¿qué, tenemos, ¿qué tenemos a día de hoy? ¿Qué, qué está observando permanentemente el, el Programa Mundial de Alimentos? Y, y, y yo sugiero que, que acudan a esta página que se llama The Hunger Map, el mapa del hambre. Eh, que permite eh, una actualización constante. ¿no? Esta, esta cifra que estamos viendo ahora mismo es del de, 17 de abril, eh, pero se está actualizando permanentemente. Y se ve un poco cuál es la, la situación global eh, y aquellos países que están de ten, ahora mismo eh, siendo objeto de preocupación. ¿no? Eh, en, en, en dos claves, en, en, la, en la, lo que es la prevalencia de... de consumo insuficiente de alimentos y lo que es eh, el uso de los hogares eh, de estrategias de adaptación, que son esas estrategias, como decía, que no son, que son forzadas por la situación porque son antieconómicas. Eh, nadie, en su sano juicio, estaría eh, pues eso, vendiendo su medio de producción para eh, poder alimentar a su familia porque sabe que va a dejar de poder producir, pero, pero están ya en una situación tan límite. Que, que no tienen otra opción. ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que decir, eh, y a esto la referencia un poco más tarde en el, en el plan estratégico y en, y en cómo estamos avanzando en, en los objetivos del milenio, eh, que en gran medida eh, el, el, la inseguridad alimentaria se está asociando cada día más al conflicto, ¿no? y en esto hay un reconocimiento eh, cada vez más generalizado, eh, porque... Cuando se lanzó la, la, agenda, la Agenda 2030 había un gran optimismo, ¿no? De, de, podemos acabar con el hambre. Eh, el optimismo sigue ahí, podemos acabar con el hambre, pero eh, cierto es también que el conflicto, mientras no acabamos con el conflicto, no podemos acabar con el hambre. Ya había uno de los ponentes, ha hecho alusión a la, a la guerra de Ucrania, ¿no? Ucrania uno de los mayores productores de alimentos del mundo, eh, está ahora mismo eh, pues con, un, con un plan activo, ¿no? un trabajo activo del, del Programa Mundial de Alimentos debido al conflicto. Y eso está afectando pues, a otros muchos, muchos escenarios. Entonces, si nos acercamos un poco más al área de, de actividad eh, en, que tratamos, que es África del Oeste, eh, no significa que, 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 las, que Las Palmas solo haya trabajado en África del Oeste, ha trabajado en muchos otros escenarios, pero desde luego ha sido un puntal clave para, para África del Oeste. Y el, el gran ejemplo fue cuando, cuando la crisis del ébola, eh, y tenemos que agradecer eh, enormemente a la, a la autoridad portuaria. Esa, primero la capacidad de reacción y luego la, la, la visión solidaria. ¿no? Eh, los barcos del PMA ¿no? que, que iban a África del Oeste, iban a, a los tres países más intensamente afectados, no tenían acogida en, en ningún puerto. Entonces Las Palmas ofreció, eh, en primer lugar, un protocolo que garantizaba la absoluta seguridad de la población cosa que nos, nos pareció evidentemente excelente, porque, porque eh, lo primero es la seguridad del que ayuda, ¿no? pero al mismo tiempo, al poner en marcha ese protocolo, eh, dio un puerto a todas nuestras operaciones en, en África del Oeste. ¿no? Y eso es algo que creo que no, no, no vamos a olvidar nunca, por lo menos yo no voy a olvidar nunca, no el, el, ese, ese acto de, de solidaridad. Y desde entonces y desde antes, eh, África del Oeste ha sido el, el lugar donde, donde más, más actividad ha tenido eh, el, porco, el Puerto de las Palmas. Entonces, eh, veamos qué, qué estamos enfrentando en África del Oeste. En África del Oeste, ¿no? en África del Oeste eh, basándonos en, esa, en esos elementos que estábamos hablando de eh, insuficiencia de alimentos y, y estrategias antieconómicas, digamos, Vemos un panorama eh, complejo ¿no? en la mayor parte de, de los países, muchos de ellos afectados por conflicto, pero muchos de ellos no. El caso de Nigeria es muy claro: ¿no? el, el, la situación de crisis se centra fundamentalmente en, el, en la zona nor, eh, noroeste, eh, perdón, noreste, eh, que es donde existe el conflicto activo que se inició hace años con Boko Haram, ahora ISWAP. Pero que sigue eh, desplazando a las poblaciones, ¿no? y, y evitando que, que la gran, el gran, um, la gran cesto de alimentos, que es el norte de Nigeria, que es el mayor productor de, de la región, no pueda, no pueda producir. ¿no? Eh, en eso, eh, Burkina Faso, también afectada intensamente por un, por un conflicto. Eh, este es el resultado del, del cadre armonisé, del cuadro armonizado último, ¿no? Y, 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 la, y la situación ya, ya determina ¿no? eh, una, una alta eh, volatilidad, ¿no? porque vemos eh, prácticamente todo en amarillo, o sea, hay una situación de bajo presión, ya muchas zonas en, en naranja, pero incluso eh, zonas en rojo, ¿no? en emergencia, eh, con un, una tendencia al deterioro, ¿no? Una tendencia al deterioro, como hemos visto. Todo esto eh, no es, una, no es, un, no es una, una, un, un trabajo que hace el PMA a la ligera. El PMA tiene dentro de su plan estratégico, a petición de los donantes, el hacer eh, todos nuestros procesos de, de definición de necesidades de la forma más científica posible. Y este cuadro armonizado, armonizado no es solo un trabajo que lleva a cabo el PMA por sí mismo, es un, es un trabajo... Que eh, se hace en conjunto con los gobiernos, se hace en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas, como UNICEF y FAO, se hace en conjunto con la sociedad civil y se busca la forma más inclusiva ¿no? para, para que todo esto se, se, pueda, se pueda desarrollar. ¿no? Entonces, a día de hoy, estamos hablando de 150, 164 millones de personas que no tienen eh, suficiente eh, consumo alimentario en 19 países. Eh, y eh, una cosa que es, creo que es importante remarcar no es el hecho de que si nos fijamos en Nigeria 66,9 millones de esos 164 están en Nigeria eh, 66,9 millones de 202 millones de habitantes eso hace más o menos un 30% están eh, en una situación que va deteriorándose, ¿no? que está moviéndose eh, en hacia, hacia, un, eh, hacia un... está en riesgo y está en deterioro. Eh, el, el PMA, eh, ¿cómo trabajan todo esto? Insisto que estoy hablando en un, en un plano muy, muy estratégico, porque este es el, el plan estratégico del, del Programa Mundial de Alimentos 2022-2025. -20, eh, trabaja en, en primer lugar... Entendiendo, entendiendo los desafíos. ¿no? El, el desafío, como decía, era eh, que el mundo se aleja eh, ahora mismo del, del, del objetivo de hambre cero, eh, desgraciadamente, pese a una primera fase de gran optimismo, eh, porque es factible. Es decir, eh, en las condiciones adecuadas, en la ausencia de conflictos, es totalmente factible alimentar a la población mundial ocurre? Que eh, si empezamos a eliminar eh, procesos de producción y eso habitualmente afecta a esos 500 millones de, de pequeños agricultores que son los principales productores de alimentos eh, globalmente eh, y los aleja, les impide la producción o los aleja a los mercados, eso está generando eh, que nos alejemos eh, de, ese, de ese objetivo. Pese a, pese a los grandes avances ¿no? que se han producido en, en su momento. Luego, otro elemento crítico es, es por supuesto, la pobreza. ¿no? Eh, la pobreza está asociada a la inseguridad alimentaria, eh, la pobreza es multidimensional, no es una, la, la, la pobreza no se limita al mandato estricto del Programa Mundial de Alimentos, es, un, es algo eh, que tenemos que afrontar eh, como, sociedad, como sociedad, como la sociedad de todas las naciones. Y tenemos que eh, mejorar eh, condiciones de vida, condiciones de salud eh, y otros muchos aspectos. Y luego, evidentemente, los crisis de los, la, la crisis de los sistemas alimentarios y la crisis climática. ¿no? A medida que eh, el, el, existe una, una subida de las temperaturas globalmente que está empujando eh, o está dificultando la producción. Eh, se complica, la, la, se complica la, el que la cadena de suministros obtenga suficiente alimento. ¿no? Y, y el Sahel es una zona clave para esto, eh, porque esto es también una fuente de conflictos. El Sahel, eh, a medida que el, la franja saheliana, el, el, el desierto avanza, debido a este eh, calentamiento global, los... Eh, pastores necesitan cada vez más desplazar sus ganados hacia el sur y afectan a los pequeños agricultores que están eh, tratando de llevar a cabo su, su producción de alimentos. Y eso genera conflictos. Y detrás de ese, de, ese, de ese elemento están muchos de los conflictos que estamos viendo actualmente en, en África. ¿no? Eh, luego, la crisis de los sistemas alimentarios es, es otro, otro punto, y ese sí que es más logístico, como la logística se está viendo bajo una tremenda presión después del COVID. Eh, y eso está produciendo también efectos en todos los mercados. ¿no? Hemos pasado eh, de una fase en la que la, el transporte era barato y eso favoreció lo que es la llamada globalización y, y todo el mundo podía permitirse pues, eh, traer piñas de Brasil o, o traer chips de China, hemos pasado a una situación donde la logística eh, está chirriando, le está costando. Y eso también afecta, por supuesto, eh, en, en el mercado de alimentos, que es un mercado muy dependiente de la logística. Dentro de, de estos desafíos eh, hay, hay muchos movimientos en, en lo que son los actores humanitarios para, para, para intentar atajar la inseguridad alimentaria. Por supuesto, está la agenda, la agenda 2030. El Programa Mundial de Alimentos está sobre todo enfocado en, eh, en el objetivo 2, eh, que es el hambre cero, y en el 17, que es la, la, la cooperación, ¿no? las alianzas para el desarrollo. Eh, pero, como decía, con, esa, con esa, ese matiz que se reconoció en la resolución 2417 del de vínculo hambre-conflicto. ¿no? Eh, no es suficiente lo que hagamos si no conseguimos eh, paz en muchos de los, de los contextos. Y luego también el, el gran pacto o el gran bargain de, con los donantes en, en el que. Todos los actores humanitarios nos comprometemos, eh, tanto donantes como, como agencias, como, como ONGs. Eh, este, este documento lo firmaron eh, 48 actores que representan el 95% del gasto humanitario, de eh, mejorar la transparencia, la localización, ser más eficientes eh, y hacer un mejor análisis de necesidades y establecer eh, programas eh, plurianuales. Eh, todo esto al final desembocado en, en los objetivos estratégicos que tiene, que tiene el programa, eh, que es, por supuesto, satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales urgentes. Ese es el, el mandato más tradicional de, de, del programa mundial de alimentos, que nace muy como herramienta de, de respuesta, pero que, por suerte, ha ido eh, transitando hacia eh, soluciones más duraderas. Por eso de ahí nuestro eslogan es salvando vidas cambiando vidas en el sentido de que no es suficiente con que salvemos eh, de, 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 de que una persona eh, padezca de insuficiencia alimentaria hoy. También tenemos que proporcionar eh, medios de vida a esa persona para que en el futuro pueda acceder a los mercados para pueda vender su producción, tenga oportunidades eh, y eso también está conectado con el objetivo estratégico 2 ¿no? de trabajar en, en nutrición, en salud y en educación y con el objetivo 3 de facilitar eh, medios de subsistencia mejores y sostenibles. Eso estaría dentro de la parte de, de hambre cero. Y los últimos dos elementos estarían más en la línea de Alianza por, lo, por el Desarrollo, en el que se habla del de fortalecimiento de los programas y sistemas nacionales. Es decir, eh, nosotros no podemos trabajar de espaldas a los, a los gobiernos y a los estados, que son al final, cuando marchamos, los que tienen que asumir nuestra tarea los que nosotros simplemente estamos aquí para apoyarles pero son ellos los protagonistas de, de la decisión de las decisiones y de las acciones contra contra la seguridad alimentaria y luego la coordinación entre los actores humanitarios y desarrollo de manera que cuando acaben las fases humanitarias nosotros podamos pasar el bastón a actores de desarrollo eh, más, más eh, especializados. ¿no? Ese es el, ese es el, 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 el plan estratégico. Eh, espero haber dado una, una visión, aunque muy general, pero, pero clara, de, del desafío que enfrentamos y, y totalmente de acuerdo con los, con los anteriores ponentes. ¿no? Eh, eh, al final eh, es algo que no se, puede, no se puede quedar limitado a una agencia, no se puede quedar limitado a un gobierno. Es un, es un apoyo social, es un apoyo eh, que requiere el día a día y es un apoyo que requiere contarlo, ¿no? Para, para convencer y para, y para mantener ese esfuerzo eh, en, esas, en esas poblaciones más, más desfavorecidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por ese... Muchas gracias Pablo, decía, por esa primera aproximación global a, a la estrategia del Programa Mundial de Alimentos. Ahora con nosotros va a continuar interviniendo Débora de Bernardi, que tiene un papel fundamental, es la responsable del mecanismo de gestión global de alimentos. Tras ese nombre se esconde la, una de las principales herramientas del Programa Mundial de Alimentos para poder atender a las poblaciones, porque es el sistema que les permite adquirir alimentos de forma anticipada eh, para después distribuirlos en el momento en el que son necesarios. Pero mejor que, que lo explique yo, lo va a explicar ella muchísimo porque además es la responsable de adquirir los alimentos y los productos que pasan por las palmas. Eh, en camino hacia los lugares de destino. Débora. Vale, muchísimas gracias por la presentación y es un placer estar con vosotros, con ustedes hoy en esta ocasión, porque sobre todo esta ocasión nos brinda la oportunidad de contar, como estábamos comentando antes, como decía don Francisco, todo lo que hacemos y cuál es el papel llave de las palmas en la estrategia de PMA. Para seguir en fortalecer la respuesta en la emergencia y en la lucha contra el hambre. Lo que vamos a ver: ¿Cuáles son los sitios de la base logística de PMA en Las Palmas de Gran Canaria? Como ya contaron, en 2012 se formalizó el acuerdo con el Reino de España con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pues vamos a averiguar y comentar cuáles fueron los criterios que llevaron a esta decisión. En 2014, la base empieza a apoyar el mecanismo de gestión global de alimentos, o GCMF. Yo, expreso precisamente, trabajo en eso y estoy encargada de la planificación y de la gestión de los fondos, y que por, llevan a tomar la decisión de la cantidad de toneladas métricas que se envían por la palma y cuál país, pues, es el destinatario final. In 2022 è unito fondamentale perché Spagna rinnova il suo compromesso con il PMA per continuare no a supportare il lavoro della base logistica per quattro anni in più. Eso non solo evidenziare l'efficienza e quanto buono fu il lavoro dell'offerto e di tutta autorità, ma anche la bueno l'importanza de 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 eh, del compromesso tra Spagna e PMA per continuare in questo lavoro e nella risposta dell'emergenza. In 2023, eh, la approvò un milione di dollari adicionali. Il piano originale era un tránsito di 15.000 tonnellate di metrica al anno, e questo si basava su quello che era l'análisis della domanda annuale dei paesi costero. Con la situazione attuale, già Pablo un po' lo commentò, non solo il cambio del mercato, il cambio climatico, ma anche la base del, del cambio della strategia della palma misma. Quando si è iniziato a parlare della palma in 2012 e in 2014, il piano originale era che la palma pudiese funzionare come strategia di preposizionamento, soprattutto per lo paese costero. Vamo a vedere il mapa pues, e vamo a come lo paese costero, lamentabilmente, non ha una buona connessione navale. Per servire paesi come Chad, Repubblica Centroafricana o Camerun, sempre il PMA ha utilizzato Puerto come duala. Per il Corridor del Nord, paesi come Burkina, Niger e Mali, sempre si se utilizza l'OME. Per Benin intendiamo utilizzare Cotonou, però lamentabilmente la situazione interna di conflitto eh, no, eh, non ha deciso, di eh, seguire con questa proposta di Cotonou. Allora il piano iniziale della Palma era appoggiare a los costero, soprattutto, per esempio, a Mauritania. Con il cambio e tutto ciò che passò e mano a mano che la strategia di preposizionamento si migliorava, vimos come la spalma può essere utilizzata anche per lo Caribe, tuvimos l'esempio delle legumbre che si furono asta Cuba, perché l'importanza è non solo ahorrarlo costo, o sea la palmas, come vamos a ver dopo, nos garantisce un manejo della qualità stupenda della comida e questo ci porta anche un ahorro in termini di costo, ma soprattutto lo che Fundamental para el mecanismo de gestión de los alimentos es ahorrar tiempo, más que costo, lo que importa es tiempo. Y eso es donación adicional, nos asegura la disponibilidad para otro 15 mil toneladas. Y de esta 15 mil, 5 mil toneladas es el plan de dejarla acá como reserva. O sea, en cuanto salga una emergencia. Se toma, ya se saca y se envía al país que la necesita. Y eso es lo importante de poder contestar en una emergencia en tiempo razonable. Y hasta 2030, hemos hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que vamos a discutir, y yo quería comentar con vosotros, es cómo podemos poner en marcha también el rol de Las Palmas, cómo podemos fortalecer. Ya somos una excelencia, pero nos gustaría es entender cómo, pues, cómo esto puede ser mejorado. Eh Abbiamo visto, abbiamo menzionato un po' qual era la vantaggia della Palma Hub e perché questo ha portato in 2012 alla considerazione di essere la base e una strategia, un papel chiave, nella la strategia di PMA. Soprattutto la connessione portuaria, un, ecco, così si vede un po' meglio, dal porto della Palma fino alla costa Africa occidentale, America Latina e Caribe. Come potete vedere, la Palma è praticamente con tutto il mondo. E mentre, por ejemplo, prendere la cibo dell'OMEG, in Togo e portarla a un altro porto che sia Sierra Leone, Liberia, come intentamos fare nel 2014, è, come commentò Luis, praticamente impossibile. un esempio: stiamo intentando toccare ora del porto di de Douala per Point Noir che sta super cerca come 300 tonnellate di arroz la solicitud è stata in dicembre e fino ad ora non abbiamo riuscito a prendere la cibo dal porto se avessimo preso questa decisione di de sacarlo tra le palme, ma claro, la compromissione era con utilizzare una cibo che stava in duala per il donante già la cibo avrebbe arrivato lì questa è la grande differenza e anche bisogna considerare che un paese come Mauritania non può essere servito da un paese come l'OME Mientras que el plan B por Sierra león Guinea, Liberia es utilizarlo ME, Mauritania es inaccesible. Y también vamos a ver cómo eso afecta la planificación para una Mauritania que no tiene una visibilidad de fondo tan larga a lo largo plazo. Para regresar a anterior... La connessione portuaria, come l'abbiamo menzionata e soprattutto la eccellenza condizione climatica per il manesamento di alimenti a lo largo plazo. Lo stavamo commentando anche con lo compagno perché e quanto è importante garantire la qualità del prodotto. Un problema che abbiamo nel porto di Duala è, per esempio, che uh, non possiamo enviar carga e en la, en la, la temporada della lluvia, che è impresa in abril a agosto, sono condizione climatica Con il calore, Productos nutritivos que contienen azúcar son muy difíciles de manejar y hasta cinco años eran difícil también tener medida de misuración de la temperatura el almanecer. Esto va a llevar como problema que cada dos tres meses hay que hacer control adicionales de calidad que tienen un costo, hay que hacer hay tomar en plaza medidas como por ejemplo la fumigación y tienen un coste. Come meccanismo di finanziazione interno a PMA, noi, il GCMF, prefinanziamo questo costo, ma i paesi che pues, sono i riceverdores finali, hanno che pagarlo. Quindi anche avere la decisione de di almanacciare la comida in duale, in un porto come Duala, che è eccellente, comparato a un altro porto, ha sua importanza e soprattutto la capacità logistica che è per tutti tipo di operazioni il volume della stessa Eso è super importante ora dopo la crisi Ucraina, per esempio il maggiore reto che abbiamo oggi è tirare i contenitori di Turchia Turchia è sempre stata un'eccellenza per noi ma ora Mersin sta congestionato perché il prezzo dei con de contenitori è sofferto è quello che si chiama crisi dei eh, che falta è ancora contenitori il prezzo è de la gasolina subió entonces si sí, también pedimos a una compañía con la que siempre hemos trabala, trabajado en manera excelente que es MERSC y que trabaja en turquía nos dijo que para sacar un contenedor por ejemplo hoy hasta mauritania donde queríamos llevarlo la primera fecha es agosto o sea es imposible La ordine che stiamo facendo di arroz e che sempre abbiamo ordinato in contenedore, perché per esempio Duala e Lomé hanno capacità di maneggiare solo contenedore, non può essere garantita. Quindi, vamos a procedere in break bulk, ossia in carga di grandi tonnellate metriche, 10.000, 5.000, 2.500. Qual è il problema? Che è un porto anche Duala non sia così piccolo, però decimos porto con uh, grandi problemi che già si levano completamente collapsato. In temporada dove non c'è problema di contenitore i compagni di logistica ci hanno chiesto per favor eh, studiano altro plan perché non possiamo ricevere una carga tan grande e soprattutto a condizioni climatiche la stazione della temporada della la temporada della de lluvia della empieza in stagione e stagione della in della rende la mm, operazione de di descarga praticamente impossibile quando sono della stagione la misma della stagione della stagione della stagione lo me entonces Mentre che, quattro anni, quando si empezava a parlare delle palmas come strategia, le palmas erano un'opzione, ora con la condizione attuale le palmas sono l'unica soluzione che abbiamo. E pues la sicurezza, tanto fisica quanto giuridica, Y la cooperación de las entidades públicas. Eso es algo súper importante también, a menudo no se lo menciona a suficiencia. Por ejemplo, o es algo que se da por garantizado, pero la colaboración con las autoridades portuarias, la colaboración también con la población canaria, es algo que es fundamental para la operación de logística. Por ejemplo, eh, sacar la comida en Cotonu, que intentamos utilizar para Benin, tuvimos... Problemi con il governo. Per spiegare al governo perché teníamos che enviar tanta tonnellata, fu veramente un desafio E questo è qualcosa super importante. Eso, già es abbiamo visto un po' il mapa, e abbiamo menzionato che da 2014 eh, Las Palmas collabora e appoggia a quello che è il meccanismo di gestione globale. que es un mecanismo innovador de financiación interna a PMA. Y vamos a ver un poco ahora y un pequeño video que se explica exactamente cómo funcionamos. Este es un breve video para presentar el sistema de gestión global. Comúnmente conocido como GCMF, por sus siglas en inglés, Global Commodity Management Facility. GCMF es una solución de financiamiento estratégico disponible para las oficinas de país del WFP con el fin de reducir el tiempo de entrega de alimentos a los beneficiarios. Cuando una oficina de país recibe fondos directamente de los donantes o del servicio de financiamiento anticipado del PMA, como por ejemplo, préstamos para proyectos internos (IPL), fondo de respuesta inmediata IRA, o fondos multilaterales la Oficina de País debe convertir parte del dinero en alimentos lo más rápido posible para ayudar a nuestros beneficiarios. El proceso convencional de compra y envío de alimentos toma aproximadamente cuatro meses, en otras palabras, 120 días. El proceso convencional incluye los siguientes pasos. La Oficina de País solicita los alimentos, licitación y compra de alimentos, el proveedor produce y empaca el alimento solicitado. Los alimentos se transportan por tierra o mar al destino requerido. Y finalmente los alimentos llegan al almacén. Cuatro meses de espera para recibir alimentos desde la programación de la contribución es mucho tiempo. Con el fin de reducir este tiempo, el PMA estableció el Servicio de Gestión Global de Productos, GCMF que con la aprobación de la Junta Ejecutiva puso a disposición fondos corporativos para comprar alimentos en anticipo a la recepción de las contribuciones en cada oficina de país. El GCMF se gestiona en la sede central, pero se basa en una sólida colaboración multifuncional entre las oficinas de países, las oficinas regionales y la sede central. La oficina de país es responsable de mantener actualizado el pipeline y notificar las oportunidades de compra del mercado local. La oficina regional revisa los datos del pipeline y consolida las oportunidades de mercado local y regional para la compra de alimentos. La sede central consolida y analiza toda la información en confronto con el historial de compra, el pronóstico de los recursos, las oportunidades de mercado local, regional e internacional. Y realiza una evaluación de los riesgos financieros y operativos. Basados en esta colaboración y análisis multifuncional y utilizando los fondos corporativos, la sede central solicita que la compra de alimentos sea entregada en lugares estratégicos en todas las regiones antes de que las oficinas de país reciban los fondos. Por lo tanto, cuando una oficina de país recibe fondos directamente de los donantes o en forma de financiamiento anticipado, o del fondo multilateral, puede comprar alimentos directamente del inventario corporativo del GCMF y entregar los alimentos rápidamente a los beneficiarios. Para administrar de manera efectiva estos fondos corporativos y mitigar los riesgos financieros y reputacionales, existen principios claves que deben cumplirse de la siguiente manera. La oficina de país debe mantener los datos del pipeline actualizados. Si hay algún cambio en la preferencia de los productos básicos, debe asegurarse que los mismos se reflejen en el pipeline. GCMF es la principal y preferida línea de suministro de alimentos. Cuando la Oficina de País recibe fondos y requiere productos que se encuentran dentro de la canasta de alimentos de GCMF, la Oficina de País debe comprar estos alimentos del inventario corporativo de GCMF. Los alimentos comprados por GCMF son corporativos y se registran como inventario de la cuenta especial del GCMF. Estos alimentos no pueden distribuirse hasta que los productos hayan sido comprados por la oficina del país. Y finalmente, las adquisiciones, el transporte, el almacenaje, la contabilidad y el seguimiento de los productos de GCMF se llevan a cabo en el marco de las políticas y los procesos existentes en el PMA. GCMF Ahorrando días, salvando vidas. Para obtener más información, por favor, contáctanos en hq.gcmf.team.wfp.org. si tenéis una pregunta, será un placer contestar o cualquier, contestar, o cualquier, perdón, perdón. o, o cualquier, otra explicación, otra explicación, adicional, explicación se adicional, se le voy a proporcionar. Y vamos a ver, y vamos a ver, sé que es un mecanismo un, un, un poco un complicado, un complicado porque, porque es un mecanismo interno, interno a PMA, así que, PMA, así again, que cualquier, pregunta again, estoy aquí. cualquier pregunta, vamos estoy a ver aquí. un poco, vamos a ver un poco los resultados que conseguimos en África Occidental en 2022. 33, perdón, 330 6 mil toneladas con tonelada, un valor de, un de 300 millones, de 300 y eso millones, es el, el eso valor de la comida y del costo asociado comprada fueron compradas por los 15 países los 15 a través, países, del, mecanismo a través interno. del mecanismo. Eso interno. representa un, un, un 8% en comparación en 2021 y más 22% en los precios. Eso también es una consecuencia de la subida de los precios a nivel de mercado. Il plazo di entrega, vimos antes, la definizione è il lead time, o è sea, il plazo di tempo che si necessita per passare da una ordine di compra a che la comida sia entregata a altri paesi, è di 40 días. nel video che abbiamo visto antes, 120 días è una referenza Muy optimística. La verdad es que, por ejemplo, por productos nutritivo como los SNF, los Plan Pisap, que se utilizan para niños y para la actividad de asistencia escolar, lamentablemente los proveedores principales están, por ejemplo, en Francia y en Bélgica. Y con la crisis global tardan ahora ocho meses. Por eso, en vez de 125 o cuatro meses, el tiempo necesario para ordenar un producto es ocho meses. L'ottanta sette di tutta la compra realizzata dalla Officina di Paese si realizzarono attraverso il GCMF. Questo significa che que la maggior de parte dei Paesi non tuvieron che aspettare. Che la contribuzione estuviese in um, suo bank account, in il banco, per procedere con la ordine, però quando la, la contribuzione del donante già si manifestò, la comida stava già cerca, per esempio in Las Palmas. Eso significa che Mauritania, invece di aspettare sei mesi, comprò direttamente dal meccanismo interno, se arreglò, in tre giorni in Las Palmas, se va a Mauritania. Así si può sottolineare la grande differenza che c'è entre un procedimento che si chiama convenzionale versus lo quello GCMF e utilizzando le palme. La dotazione finanziaria dell'Africa occidentale aumentò da 89 milioni a 99 milioni, 10 milioni in più. Il 64% di tutta la reposizione di GCMF si ottenne a livello no, locale e regionale. Questo rappresenta un 10% meno in volume se in comparazione del 2021. Eh, lo conflitto interno, per esempio, in Burkina non consiglieron a fare un market assessment per supportare in maniera più forte anche la comunità locale. E GCMF ripuso 356.000 tonnellate mediche di prodotto alimentare. Questo rappresenta un 20% in volume in massa in comparazione con 2021. Se a sapere la venta perché noi definiamo la venta come meccanismo interno, cioè il paese riceve la contribuzione e compra del GCMF e lo paese costero, ossia Mauritania, Guinea, Sierra Leone, Liberia e eh, Gambia, Guinea-Bissau, rappresenta nel 10%, lo 34.000 tonnellate, e essa è es la quantità che noi stimiamo che deve essere disponibile in Las Palmas, per garantire che la, la domanda dello paese costero sia sta coperta, ma lo 5.000 di quello che abbiamo parlato, per avere sempre una quantità disponibile per rispondere a un'emergenza che non fu pianificata prima. Se andiamo a il resumen histórico delle comprie delle oficine, vediamo come i totali volumi della compra aumentarono in tutti i corredori excepto Nigeria, mentre que la proporzione di compra aumentò in tutti i corredori excepto nell'area occidentale. Questo significa che in tutti i paesi, del 2015, ora qui vediamo solo in 2018, il trend fu cresciente per tutti i paesi. Eso è es importante per evidenziare quanto tutto eh, ciò che affetta il mercato internazionale si va a riflettere sulla forma di comprare e l'origine del prodotto. Per esempio, lo che possiamo vedere es è che que, mentre i paesi eh, occidentali, l'orientale sono Chad, Camerun e Repubblica Centrafricana, l'occidentale sono lome, l'OME Mali, Niger, vanno a comprare una proporzione internazionale. Internacional y otra proporción local, los países costeros lamentablemente eh, basan su sobrevivencia sobre comida internacional. Es muy poca la comida que los países costeros consiguen comprar para sustantivo alimentario internamente. Tenemos por ejemplo un caso de Benin, Benin cada año intenta planear la compra de maíz por sus propios compradores. Y es un problema para nosotros de planificación porque, bueno, maíz es una componente que no está. nel food basket, così si dice, del GCMF, perché il GCMF intenta, lavorando senza contribuzioni che a mano, intenta planificare basandosi su dati storici e funding forecast, o sea, un'estima dei dati che vanno a venire. Quindi il criterio base è comprare per un gruppo di paesi. Mais si consuma solo in Benin, per eso il rischio di comprare mais in antelazione senza sapere che la contribuzione va a segnare, è altissimo. Benin con il suo proprio fondo e lì che irse al mercato per buscar mais sono 5 anni. Que lamentablemente al final del año los proveedores no pueden entregar. Entonces, en vez de mais, Benin sigue comprando arroz de GCMF, aunque no fue planeado. Esto es solo para explicar la dificultad que pueden tener los países costeros que no tienen gran visibilidad de fondo a lo largo plazo, no tienen también eh, recursos para hacer market assessment y todo lo que sea para fortalecer el mercado local. Eso se connece con lo che stavamo diciendo antes, menzionando i lo produttore in Belgica o di Francia. La parte dei paesi produttori sono, decimos, nel mondo più sviluppato E tutti i paesi che necessitano eh, assistenza alimentare sono paesi receptori. Ora, fino a quattro anni, prima de della crisi del prezzo, prima della guerra di de Ucraina, la strategia funzionava bastante bene. Produttori come Ucraina, también, o come Belgica o Francia di prodotti nutritivi eh, garantivano la comida in tempo di arrivata, come ho detto antes, di de 4-3 mesi e il costo del trasporto era ragionevole. Ora, non solo il costo della comida subiu e, soprattutto, il prezzo dello cereale, la falta del mercato del cereale sta affettando af Africa occidentale. Il problema è anche il prezzo del transporte. Per portare comida a paesi come l'OME o Douala, il prezzo del contenitore del transporte marittimo subiu del 20%. Questo chiaramente va a afetare la quantità final che un paese che elige di utilizzare le donazioni per la intervenzione di comida può comprar. Il plazo di entrega è in en Africa occidentale per cada country office. In promedio, i alimenti tardano 40 días in arrivare al destino di de entrega, desde che si comprarono di GCMF. Hay margen di mejora, por supuesto, per i paesi costeri, maximizzando l'uso uso della app de Las anche Hay che in cuenta también che, utilizzando il preposizionamento e la Spalmas possiamo servire paesi non solo costeri, ma anche possiamo per l'OME. para duala y también para Point Noir. Lo que os estaba comentando antes es que cuando se hizo la estrategia las palmas era solo una opción. Hoy mismo, por ejemplo, lome y duala no pueden manejar grandes carga de tonelada y por eso se tiene que la única opción que nos queda es utilizar las palmas como preposicionamiento. Vamos a poner, maximizar la cantidad que se puede poner en las palmas y pues vamos a hacer lo que nosotros llamamos call-off. Call o sea, cuando podemos averiguar que la contribución está más cerca o antes que empiece la temporada de la lluvia o antes que empiece la temporada de la, la brecha del hambre, vamos a hacer un call-off de las palmas, así que la comida pueda llegar más cerca a donde se necesita. Comparazione di tempo di entrega, per esempio, desde 2021 verso 2022. Possiamo vedere che in alcuni paesi il tempo di entrega è, come ho menzionato antes, quanto tarda la comida desde che se ordena para llegar a donde se necesita, al paese destinatario. Los países que mejoraron la mitad mejoraron y la otra mitad empeoraron, pero con la excesión de Benin, que vamos a explicar, todos los otros países que mejoraron significativamente fueron servidos por las palmas y eso es un elemento llave que nos da con datos a la mano, una explicación de por qué tenemos que seguir con esta estrategia. Come ho menzionato antes, il pecoramento di Benin è debito anche al ritraso di comida che arrivavano del mercato internazionale. Sobre questo, lamentablemente, non abbiamo controllo. Aunque la planificazione fu fatta bene, la guerra in Ucraina fu totalmente inesperata e ritrasò la llegata di legumbre e arroz. Questo per explicar un poco, variabili che non possono essere planificate con antelación, che rappresentano un desafio a diario. Risumere in storico per vedere che paese comprano e soprattutto che eh, alimento. Abbiamo Mauritania. Mauritania, come ho menzionato ante può comprare solo della palma. Non ci gustaría fare una strategia come facciamo con paesi come Afghanistan o Yemen, ossia inviare la comida direttamente al paese. El problema de países como Mauritania es que no son, decimos, operaciones que llaman la atención a todo el mundo como Afganistán o Somalia. Entonces, la visibilidad de lo fondo que nos permita planificar con antelación para Mauritania es muy muy baja. Además, la condición de seguridad en el puerto de Mauritania en no, no son tan buena que puedan garantizar que podemos tener al amanecer comida allá. E per questo Mauritania può comprare comida solo utilizzando le palme come base strategica di preposizionamento. Il pronostico di de domanda. Un po' quando abbiamo visto come funziona il meccanismo interno, abbiamo menzionato la domanda. I paesi, forse già avete eh, utilizzato o avete visto la parola pipeline. Il pipeline è, il presupposto di tutto ciò che il paese necessita comprare per raggiungere il suo target di beneficiario. Hai lo che si chiama il need-based pipeline, ossia il plan basato nel target. Quanto beneficiario, supponendo che tutto lo, lo donativo sia disponibile, si può anche alzare. E poi pues, c'è lo che si chiama l'implementation plan, ossia lo che il paese può fare con la quantità effettiva di dinero che già ha sido confermato o che tenga una buona o alta probabilità di essere confermato. Per eso c'è una differenza tra lo che il paese vuole fare e lo che può fare. Se a sapere lo paese costero, su cui abbiamo basato, per esempio, l'anno passato la strategia della Palma, Benin, Mauritania, Sierra Leone, il pronostico di de domanda di de 2023 è più alto di quello che sono le um, deficienze, o sea, la quantità di dinero che questi paesi si non è abbastanza per incansare il target massimo. Però se vamo a vedere lo che comprarono l'anno passato, la quantità è più alta. Eso perché, come ho menzionato prima, i paesi costero non hanno visibilità di de quanto denaro le va a arrivare durante l'anno. Soprattutto il primo quarto dell'anno, pare che non ha visibilità. E se noi ci siamo su un plan, in base alla contribuzione che vediamo a oggi, la quantità che vamo a, a ordinare per l'Africa occidentale sarebbe zero. Lo che passa è es que che quando la emergenza si acerca la, la temporada, la breccia dell'ambre, si acerca la stagione, si chiama breccia dell'ambre, la temporada che va dopo la sequenza, che inizia da giugno e si acaba in ottobre. Osa è la temporada peggiore, noi de la definimo la crisi dentro la crisi e che affetta i paesi del Sahel. È la temporada quando si acabano i prodotti della sequenza anteriore, i prezzi suben e non è facile trovare comida. Y cuando se acerca esta temporada, capaz que la atención del donante un poco se despierta, se llame más, pero imagínense, si una contribución llega en, supongamos, marzo, ya es tarde para poner todo en marcha para responder a la temporada mejor. Por eso, eso es como funciona. Y cuando hacemos el plan con los compañeros también de Las Palmas, y lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta para maximizar. La demanda y garantizar que, aunque por ejemplo los lo donantes decidan incrementar lo donativo que hacen para la respuesta al SAEL, la comida ya está hecha, está lista y para ser cargada para poder responder al SAEL. Esta es un poco esta tabla para explicarle el desafío que tenemos en la planificación de los países costeros o de países que no tienen una clara visibilidad de los fondos, que no son uh, nombrados tra. La emergenza di Simos Mondial e Principal, però che deve dar existen come l'ho dato che mostrò Pablo, e stanno quasi tutti in fase 4, 3, 4 e anche 5. Vamos a discutere quali sono i retos e le opportunità, e come possiamo essere una excelenza in la risposta umanitaria, siguiendo ser essere una excelencia. Pablo ha menzionato qual sono i fattori che eh, hacen più difficile che si lleguen a alcanzar tutti gli obiettivi che ci pusieron in 2030: acabar con il hambre. L'aggravamento delle tensioni sul mercato internazionale è di prodotto energetico e agricolo. Bueno, io menziono più questa perché, lavorando con la parte logistica, il claro, cambio climatico è uh, soprattutto un'altra variabile che bisogna prendere in cuenta. Ma per noi, per la, la pianificazione, per le operazioni che io seguo a diario, es questo è ciò che mi affetta più. Perché se un paese riceve una contribuzione di 5 milioni, per esempio, e distacca con essa una certa quantità di comida, io pues non posso aguantare un 20% di de, eh, aumento del prezzo del trasporto. Perché la quantità che il paese negoziò in sua proposta di finanziazione con il donante va a essere minore. E va a essere difficile a spiegare al donante, chiaro perché non tutto il mondo è interato della conseguenza del, del mercato, dell'oppressio, perché la quantità si è bajata tanto. L'aumento dell'oppressio che menzionavamo antes, come cereale e nutritivo, e la che chiamamos la crisi dello contenedore. Dall'altro dell lato, la finanziazione limitata e imprevisibile, por los de de lo e per lo smacco es déficit di finanziazione dello paese costero abbiamo anche menzionato antes. questo porta a una falta di un pronóstico sólido della domanda, lo che porta a una planificazione insuficiente. Por ejemplo, ahora nos decidimos uh, planeare più quantità di queste in Palmas. Antes, quando il approccio, o sea, la, la maniera di de decidere di planeare, era più conservativa, sempre acabamos en la situazione di donativo che salían de repente, che non estaban esperando e che necessitavano, por ejemplo, un entrega di comida in tre mesi, che è qualcosa che a menzionare, la possibile soluzione, no e non dava il tempo di mettere in marcia tutto il processo della ordine. Come possiamo mettere soluzioni a ciò che sta passando? Mobilizzare i ricorsi e i meccanismi di finanziazione umanitaria più flessibili e ágili. È qualcosa, per che stavamo commentando prima con Roberto, perché la, la risposta dell'agenzia de di de cooperazione, per esempio, quando ci pusimos un presupposto di finanziamento adicional, fu immediata. Osa, non c'era necessità di spiegare qual era il nostro reto, perché stavamo spedendo un presupposto di un milione in più. Ma non è così facile con tutto lo sotrodonante. Hai, per esempio, situazioni del, del Banco Mondiale, dove è arrivata una contribuzione l'anno passato molto alta, erano come 50 milioni di dollari, per il prodotto nutritivo. Però è arrivata di repente, non c'era nessun papel, non c'era nessun rumore in Washington, e la solicitudine imponeva di eh, riceverla in gennaio e distribuire la comida in marzo. Comida che necessita 8 mesi per arrivare. O sea, ustedes entienden que un fondo que no es flexible y una manera que no, no hay manera de también convencer y discutir adicionalmente con los donantes eh, crea eh, adicionales desafíos por uh, toda la operación que llevamos. ¿Y cómo fortalecer la estrategia de preposicionamiento que garantiza la disponibilidad de alimento, reduce el tiempo de entrega y facilita la compra de alimentos? Eso también es la, el resultado que intentamos conseguir y como hemos dicho antes, pasamos de considerar las palmas como una base logística, un valor añadido, a como la única solución para brindar el soporte necesario a la emergencia humanitaria y sobre todo el soporte alimentario a toda África Occidental. Y eso es lo... Que quería un poco explicar y comentar, y vamos a razonar cómo llamar también la atención, porque, como comentaba, don, lo importante es contar. Cuando explicamos, sobre todo, el mecanismo interno, yo sé que resulta complicado, porque no todo, claro, trabajan con lo donante, con el sistema de contribución y, sobre todo, con logística. Y claro, eso es también una ocasión para brindarle la gracia para todo el apoyo, el apoyo a España, la autoridad portuaria y de verdad. Siempre nos sentimos la, la disponibilidad y sobre todo la gana de poder seguir trabajando eh, juntos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Débora. Se nos viene un poco el tiempo encima, pero aún así estamos metidos en aspectos muy interesantes sobre la gestión del Programa Mundial de Alimentos. Ahora pasamos a la parte... Institucional y a la parte de las entidades que recibieron y que abrieron las puertas aquí del Programa Mundial de Alimentos. Luis Ibarra ya participó antes, ya se presentó él. Permítanme recordarle por si no había alguien que Luis Ibarra es presidente de la Autoridad Portuaria desde el año 2011, con un paréntesis entre 2018 y 2019. Y entre las mil cosas que atiende cada día y desde el principio estuvo la llegada del Programa Mundial de Alimentos. Por lo tanto, vivió personalmente y conoce muy de cerca cómo fue esa llegada aquí y el papel que representa dentro de todo el entramado logístico de empresas y de actividades del Puerto de Las Palmas. Luis. Muchas gracias, Jacobo. Intentaré ser breve porque sí es verdad que el tiempo se nos echa encima. Bueno, comenté anteriormente un poco cómo, cómo fueron los orígenes, ahora sí me gustaría ver, hablar un poquito del presente y, de, y del futuro. ¿no? El, simplemente para, para que sepan, eh, y en primer lugar, oye, Débora, encantado porque he aprendido muchísimo y la verdad es que, como dije anteriormente, ¿no? que el PMA tenga claro que, que hemos pasado de ser una opción. A lo que es ya la, la, una, una gran solución, pues es un, un gran honor como, como canario, sobre todo porque hemos intentado en estos años que el puerto sea cada vez más competitivo. Ustedes saben que somos un puerto, como dije anteriormente, con una vinculación absoluta con el continente africano. Eso es lo que nos hace diferente y eso es lo que nos hace únicos en todos los sectores, excepto crucero. En el de movimiento de mercancías, este puerto está moviendo en, en el último trimestre en este año vamos de cifras récord, yo hay veces que me asombro porque es verdad que cuando al continente africano le va bien, al puerto le va bien, pero también es verdad que cuando hay eh, problemas graves como fue el, el, el ébola y el COVID, pues también se usa como puerto refugio, por lo tanto África y el puerto de la luz pues eh, irán siempre de la mano, ¿no? Y estamos, como dije anteriormente, moviendo una cantidad de 2,7 millones de toneladas al mes. Con lo cual, el movimiento que haga el PMA en este puerto, pues, bueno, pues es muy, muy, muy relativo a efectos de, de cifras. Pero las cifras evidentemente son frías y en el corazón, como dije anteriormente, para nosotros es uno de los tráficos principales. Que además, como ustedes bien saben, o sea... El mundo de un puerto es un mundo de una unión muy, muy consistente, es una comuna tela de telaraña entre los intereses públicos y los privados. Mientras más empresas trabajen en el puerto, más se consolidan fuentes alternativas de, de negocio y más complicado es que ese puerto en el futuro le vaya mal. ¿no? Y en eso sí juega y ha jugado un papel predominante eh, el PMA, porque dentro de los activos que tiene el puerto es... Mm, somos, pues, eh, trabajamos con mcc que es la principal empresa de movimiento de contenedores en el mundo y, y en España, pues, tiene sedes en, en Valencia y en Las Palmas, no? Y puntualmente, pues, utiliza algunos otros puertos, como puede ser Málaga, cuando lo requiere el mundo de la logística, el mundo de la logística, que como han dicho tanto Pablo, que, que es un placer volver a verte, aunque no hayas podido venir aquí, pero nos veremos en breve. Como Débora, pues un mundo absolutamente cambiante, entre comillas, fascinante, en el sentido de que todos los días pues hay nuevos retos. La, hemos pasado de crisis de contenedores a tener stock vacíos de contenedores, nuevamente a crisis de contenedores. Tenemos ahora mismo pues tal vez un dumping en, en algunas empresas que me han dicho, no, no lo tengo confirmado, pero... Por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, pues eh, hay empresas que compran a, a Rusia a un precio más barato de mercado, y eso puede distorsionar algunas líneas. Bueno, todo esto es eh, apasionante porque, sobre todo, están hablando de cifras y de y de salvar vidas. ¿no? En este caso, nosotros, como puerto, simplemente, para. ¿cómo, cómo funciona un puerto en España. Pues un puerto no se nutre de fondos públicos, sino tiene que ser autosuficiente. O sea, la, la, eso ha sido muy importante porque eso nos evita depender de los presupuestos generales del Estado. Pero eh, y, y además debe ser así, porque ustedes imagínense que no por lo que existe cualquier programa político no hay presupuestos un año y nosotros tengamos que hacer una obra determinada, no hacer un puerto, sino una obra de emergencia y demás, pues no no podríamos hacerlo. Entonces, funcionamos de forma que el, el puerto auto es autosuficiente y lo uno del puerto de las palmas dentro de su fortaleza es un puerto de aguas profundas, eso es lo que hace, por ejemplo, diferente a los puertos africanos, pero es un puerto que se ha ido consolidando a nivel económico de sus propias cifras. ¿no? Es un puerto que hemos pasado en 11 años de tener 146 millones de endeudamiento a solamente 16 y prevemos no tener ningún tipo de deuda dentro de dos años. Cuando entré teníamos un millón y medio de tesorería, hoy estamos en los 100 millones y por lo tanto tenemos una capacidad financiera importante. Y ahí es donde yo vengo un poco a, a señalar lo que yo dije anteriormente, ¿no? o sea, nuevas... Uniones ¿no? que permitan acercar el, el puerto al PMA, porque no olvidemos que de todo lo que pasa por el puerto, solamente en torno a un 15% es consumo para los canarios, el otro 85% de su actividad es para el continente africano. Por lo tanto, es muy difícil ver un puerto de esto a nivel internacional. Y como yo dije, ¿no? O sea, somos el tercer puerto en el 2022 que más beneficio generó al sistema portuario: 32 millones de euros. Y eso con amortizaciones de 27 millones, por lo tanto, el cash flow, o sea, el dinero en efectivo que vamos ingresando en las cuentas corrientes cada año, pues puede estar hablando de 40, 50, 50 y pico millones de euros. No podemos crecer más, prácticamente nos queda una última ampliación, porque ya nos ponemos en unos calados imposibles para la ingeniería. Y el reto que, que siempre he trasladado un poco en los últimos meses al PMA, porque claro, el PMA también se acerca ellos hacen una política de costes muy eficiente y hay determinadas operativas que aunque seamos la única opción muchas veces hay incluso operativas a nivel internacional que podemos estar rozando con los dedos de la mano y que no podemos a lo mejor llegar a ellos por unos pequeños costes que el objetivo que debemos perseguir y así lo voy a trasladar a a puerto del estado en las reuniones de, del plan de empresa que es donde cerramos todo esto es que eh, todos los puertos de España aportan una cantidad a Puerto del Estado, ¿no? que es la figura que un poco nos organiza a todos desde Madrid. Los puertos canarios, los puertos insulares como Baleares, Ceuta y Melilla tienen una exención que le permiten pues, aportar menos. Pasamos de aportar un 6%, que es un poco la, la cifra de, del volumen de ingresos, a aportar un 4%. Yo la filosofía que tengo, eh, porque los puertos no dan subvenciones. Últimamente los puertos se están sumando a hacer convocatorias de subvenciones, pero si yo no tengo capacidad mental para gestionar un puerto y después estar discutiendo con 50 colectivos sociales. Sinceramente no, no, no puedo. ¿no? O sea, no, el puerto yo creo que, que, que tiene que estar para lo que tiene que estar. Y el objetivo que, como estaba diciendo anteriormente, voy a trasladar. Yo sé que el cambiar los engranajes eh, Legales son complicados, pero yo creo que el puerto de Las Palmas no tiene ningún problema en incrementar la aportación a Puerto del Estado en Madrid, con el compromiso que posteriormente Madrid es quien distribuye fondos y por lo tanto que esos fondos ya volvieran a la autoridad portuaria de Las Palmas para entregarse directamente al PMA. Sería un motivo de orgullo y satisfacción, como no me voy a quedar, no digo más, pero sí que es verdad que sería aportar un granito de arena a todo lo que África ha hecho por este puerto y yo creo que es de justicia, ¿no? Vamos a plantearlo, vamos a trabajar conjuntamente y yo espero conseguir esto en breve y que el PMA pues tenga esa pequeña aportación adicional que se merece de un puerto que siempre se ha sentido muy orgulloso de tenerlo con nosotros. Y nada más. Yo creo que 11 y 29 he intentado cumplir. <laughs> Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias Luis. Eh, pues sí, vamos muy apretados, pero aún así, hay algún momento, ahí pueden haber surgido dudas, preguntas, cuestiones que tengan por aquí. No sé si hay alguna. Si no, ¿sí? Empezando por aquí delante. Bueno, yo soy que soy jurista. Interesado en temas políticos, pero siempre he tenido que ver con la agricultura, en primer lugar, porque mi padre producía productos agrícolas y yo todavía tengo algunas uvas que saco de Lanzarote. La cuestión está en que, para que haya alimentos en el mercado, tiene que haber un mercado. Si no hay mercado, no hay alimento. Y para que haya mercado, tiene que haber beneficios, porque nadie trabaja gratis. Eh, durante el tiempo que estuve de parlamentario europeo, el problema era cómo coordinar esto. Es decir, siempre había el famoso lamento de que los agricultores se quejaban de que los intermediarios se lo llevaban a todos. Pero si no hay intermediarios, no hay mercado, y ahora del mercado, los agricultores se quedaban sin actividad. Por lo que he estado oyendo a ustedes, hay un problema de flujo, sobre todo en la materia de puertos, de que la cantidad de alimentos que tiene que llegar al mercado tiene que ser suficiente para mantener el mercado, pero no demasiada. Porque entonces se carga el mercado. Es decir, una de las cosas que yo vi en los países africanos que estuve visitando es que los agricultores africanos quedaban fuera del mercado a consecuencia de la ayuda alimenticia mundial. Los efectos negativos de la ayuda alimenticia. Esta es más que una introducción para un tema que ustedes conocen bien, que están tratando y que además he visto en la exposición del director del puerto y en la exposición de Bernardi. Sí. Como en, este, vivimos en un momento vivimos en un mundo absolutamente automatizado. Qué sistemas hay para regular los flujos de tal forma que los productos alimenticios llegan a los mercados, que no maten la agricultura local, que se consuman efectivamente y además que permiten, por ejemplo, una actividad como la portuaria, que hay dificultades por lo visto, porque si no hay suficientes productos, no hay mercado, no hay los puertos no funcionan y si hay demasiados se los cargan. Esto, me imagino que ustedes comprenden la pregunta que les estoy haciendo. Y que podrán explicarlo porque, además, el tema, la idea nuestra, precisamente era esto: y cómo estaba funcionando esto realmente. Y lo importante será que ustedes nos digan qué es lo que está ocurriendo realmente para ver en qué medida se puede mejorar. Sì, sí, bueno, una precisazione. También nel criterio di de selezione dei prodotti che transitano per la Palma, non sono prodotti disponibili a livello locale. Questo con la única per esempio, dello super cereale. Per lo super cereale, il primo produttore che se, se encuentra ora in en Africa occidentale empezò giusto en 2021, che è il Ghana. Noi, per esempio, non vamos transitando. La Palma è il sorbono, che è il trigo. perdonatemi la, la traduzione, se non è corretta. Perché, per esempio, quando c'è la temporada della de coseccia, de noi lo decimos la harvest season, i fondi che sono stati per l'Africa occidentale sono per la compra locale. Per esempio, Burkina Faso, Niger comprano sorghum, trigo a livello locale. O sea, è algo che non va a transitar per Las Palmas, è algo che se prende in cuenta. Lo che transita per le Palmas sono la comida, lo commodity o il tipo di alimento subsidiario. O sea, che non se per por, por esempio, condizioni climatiche o che non sono sufficienti. Antes di fare cualquier criterio di compra, il PMA ha un studio di análisis per ver. Quanto la entrata minima che garantisce la sopravvivenza, ma che non affette la inflazione a livello di mercato. E hai un fondo, perdone che non lo ante, che sono 20 milioni di dollari, esclusivo per lo campesino, para che sia un impulso all'economia locale. Lo che passa lamentabilmente con Africa occidentale, soprattutto con lo paese costero, come per esempio Gambia che non hanno sufficiente risorse per fare un'analisi del mercato e presentare la proposta per avere la finanziazione per lo campesino, per avere accesso a questo fondo. La maggior de parte dei paesi che presentano proposte sono, per esempio, Zambia, Zimbabwe, Uganda, vieni con proposte e il PMA appoggia. È un compromesso del PMA, il 10 20% di ogni compra deve essere, per esempio, il progetto si chiama Small of the Farmers, o sea, sono lo campesino. È un compromesso non utilizzare lo fornitore grande, lo trader, sino dare un impulso all'economia locale. E questo per spiegare anche il criterio. I prodotti che passano per la palma sono prodotti che non si trovano nel mercato locale. Non so se questo va un po' a contestare a sua domanda. Uh, perdona. Sì, sí, sì. Sí. Adelante Pablo, creo che tu voglia apportare Pero... qualcosa. Sì, sì, Pablo. Ah. comentado Débora. Eh, no, eh, eh, todos los, los elementos son correctos. Yo lo que quería decir es que la, la ayuda alimentaria ha, ha evolucionado mucho. ¿no? Eh, yo suelo decir que la ayuda alimentaria es, su, es la quimioterapia ¿no? de, de las intervenciones. Efectivamente, es, es peligrosa porque puede tender a destruir la capacidad productiva local. Y, y efectivamente a los que primero matan, ¿no? son la, a, los, a los pequeños agricultores, porque aquello que ellos producen e intentan vender eh, de repente lo traemos gratis. ¿no? Entonces, eh, eso lo eh, haber explicado muy bien eh, globalmente cuando, cuáles son los principios generales. Eh, en el nivel más táctico, en los, en los países, toda, toda intervención se hace con un estudio previo de mercado. Cuando hay producción local, eh, prima la producción local. De hecho, todo lo que ha explicado eh, Débora de la actividad del eh, GCMF en Nigeria es 100% compras locales. Es decir, estamos usando el dinero eh, eh, que, que nos anticipa GCMF para poder eh, coordinar las compras de tal manera que eso llegue a los a los pequeños agricultores y totalmente de acuerdo con que los intermediarios son necesarios. Lo, lo único que intentamos evitar eh, como PMA es que eh, no se pague el precio justo a los agricultores y eso es un elemento que en el que también eh, el, el PMA está trayendo un, una importante contribución. ¿no? La, las pérdidas post cosecha en, en África alcanzan un 25% y la mayor parte de eso está concentrada en la logística. Las pérdidas eh, logísticas por ejemplo, de la operación que, que llevamos aquí en, en Nigeria, son 0,04%. Es decir, es, es prácticamente nada. ¿no? Ese eh, es otro de los elementos que afectan al mercado y afecta en gran medida porque los pequeños agricultores no pueden esperar a vender su alimento porque saben que si lo almacenan lo van a perder como resultado de la imposibilidad de almacenarlo correctamente. Eh, entonces, eso empuja a que tengamos una gran variación de precios en la, entre la época de la cosecha y la época seca. Lo que, lo que el PM hace gracias a GSMF es comprar durante eh, la época de, de cosecha a precios justos y evitamos o le cortamos un poco el beneficio al intermediario que es puramente especulador, ¿no? que es el que compra a bajo precio aprovechándose de la vulnerabilidad del, del pequeño agricultor y vende. Durante la época seca nos vende a nosotros, de hecho, durante la época seca a precios muy elevados. Entonces, ese es el origen de GCMF. El origen de GCMF fue luchar contra la especulación. El, el PMA no podía acudir al mercado en el momento de la crisis con prisa. Todos sabemos que comprar con prisa es siempre una mala decisión eh, y menos comprar cuando hay falta aguda de alimento, porque eso es comprar cuando es caro. Eh, y lo que lo que el, el GSMF el GSM trajo como, como modelo y como innovación es compremos cuando la comida es barata, distribuyamos cuando la comida es cara. ¿no? Y, y, y en eso nos permite un tiempo que, que ganamos para poder hacer una, una, un mercado más inclusivo de los pequeños agricultores. Gracias. Gracias, Pablo. Eh, no sé si había alguna otra pregunta por aquí. Sí, por favor. Está por ahí el micrófono. Sí. Quería hacer una pregunta para Pablo o para Débora, pero antes me gustaría hacer una aportación, por, enlazando con la frase de lo que no se dice, no, se, no existe. Eh, viví en primera persona la implicación de la autoridad portuaria en ese primer barco que cuando Luis comentó que cuando se empezó a ensacar la mercancía era mucho más de lo que, de lo que estaba previsto. y los responsables de las empresas logísticas que operábamos dentro del puerto recibimos la visita de un responsable comercial de la autoridad portuaria que quería saber qué disponibilidad de almacenamiento teníamos las empresas privadas para echarle una mano a la autoridad portuaria. Era tal su implicación que no quería que hubiese ningún problema que desvirtuara la, el interés que tenía en que aquello saliera bien. Entonces me gustaría hacer esa aportación porque fue una vivencia personal. Y la pregunta es que eh, nosotros en el programa de estudios africanos de la universidad vemos las dificultades que hay para cualquier operatoria que se quiera hacer en África, ya sea de vacunación, en este caso nos estabas contando todas las dificultades que hay para repartir los alimentos, y me gustaría saber si la población africana tiene conciencia de ese esfuerzo que se hace desde Europa, pues por vacunarles, por alimentarles, por todo lo que necesitan, que al final es poco, pero es lo que se puede llegar. Gracias. Bueno, Pablo, no sé si quieres comentar tú, si no, podiendo comentar yo, por cierto. Por ejemplo, lo vemos cuando hacemos uh, no solo recibimos los agradecimientos de la, los directores de país y todo, pero también los beneficiarios mismo. Hay cuando hacemos la obra de sensibilización, porque también hay tener, que tener respeto del producto que nosotros enviamos. No podemos uh, tener la, la idea que, por ejemplo, en campo de refugiados, se coma un determinado tipo de producto que es uh, solo por consumo europeo. Hay que también hablar con los beneficiarios, entender cuáles son sus necesidades. Si, por ejemplo, yo hablo de comida, pues claro, los programas de, de vacuna o los programas de productos que no son alimentarios tienen más o menos el mismo criterio. O sea, ahí definitivamente la, la relación que está entre los beneficiarios y lo que trabajan en el campo para aportar todo los tipos de ayuda es súper estrecha. Y si, Claro, no sé si eso contesta un poco. Los beneficiantes tienen tienen conciencia de de todos los esfuerzos que se hacen y lo ven también porque lo viven en su misma piel. Algo que parece súper económico para nosotros en la universidad, que es el aumento del precio y que nosotros discutimos a ah, los contenedores en sale ellos lo no viven en misma persona porque claramente viven, por ejemplo, los programas escolares que, tienen, que se acaban ahora en junio fueron lo más afectados de la comida que no llegó a tiempo en Benin. Y claro, a los niños explicarse es difícil, pero los beneficiantes se dieron cuenta, y se hizo también una obra de explicación para explicarse que no fue falta de planificación pero todo lo que pasa ellos lo viven en primera persona y también como operadores en el campo intentamos explicar de la manera decimos más simple posible lo que lo que pasa y eso no... Pablo si quieres comentar algo sí ehm, yo, yo diría que evidentemente hay 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 una una enorme gratitud cuando aparecemos con ayuda ante poblaciones que están en esas condiciones en las que estamos hablando. Lo que pasa es que nosotros procuramos evitar ese, ese discurso ¿no? de agradecimiento, en el sentido de que para nosotros, y creo que para todos, ¿no? eh, para todos los que estamos eh, en, en este acto, ¿no? es un enfoque de derechos. ¿no? Eh, eh, para nosotros no es una, una contribución cuando estamos hablando de salvar vidas. Eh, eh, siempre lo vemos desde la perspectiva, y, y así solo intentamos... Eh, transmitir a los beneficiarios ¿no? que eh, nosotros no estamos aquí eh, haciendo una, una donación o no estamos haciendo beneficencia, ¿no? estamos aquí sirviéndoles a ellos. Eh, y, y, y en ese sentido, incluso eh, la palabra beneficiario nos gusta poco, ¿no? Nos gusta, nos gusta eh, mantener ese, ese, enten, ese entendido, ¿no? Que es el mismo que tendríamos en España. Si eh, un, un, un español está en una situación vulnerable, consideramos que hay un mínimo que debemos garantizar. ¿no? Y eso es lo que lo que intentamos llevar como principio, pero, pero evidentemente eh, eh, pues la, la, la gratitud es, es inevitable. Yo creo que es algo que, que debemos eh, intentar evitar como percepción. Gracias. Muy bien, creo que tenemos una última pregunta ya, porque si no, nos quedamos completamente sin tiempo, por favor. No he pedido la palabra, pero pero veo que nos alargamos. Solo quería agradeceros, me han encantado las exposiciones. Eh, como luego vamos a seguir hablando. Era solo agradeceros la, la, las intervenciones y vuestro trabajo. Muchas gracias. Pues muy bien, damos por cerrada esta primera mesa. Ahora un pequeño coffee break antes de continuar con la segunda, que versará sobre la logística en la actividad del programa mundial de alimentos en Canarias, financiadores, donantes, sociedad. Vale, me comentan por aquí que empezaremos en torno a las 12, 12 y 5. Se ha retrasado un poquito porque hay mucho de lo que hablar. Pero a las 12, 12 y 5 estaremos de vuelta con esta segunda mesa redonda. A ver, Lola, ¿dónde está? Ahí, ahí, ahí hay un eco, ¿no? Claro. Aquí hay un eco. Si sí, le podemos quitar. Muy buenas. Muy buenas. Vamos a ver si quitan el eco. Sí, porque son lo mismo. Ya, ya creo que no. Vamos, ya se ha quitado. Vamos a comenzar esta segunda mesa redonda sobre la logística en la actividad del Programa Mundial de Alimento de Canarias. Financiadores, donantes, la sociedad. Tenemos tres participantes, uno de ellos lo va a hacer de forma telemática, eh, que es Antonio Salord Pons. Voy a ir presentándoles según van participando. Antes me han quedado muchas preguntas, que a lo mejor ahora, según los que van hablando, me van a poder eh, contestar que como veía que se hacía tarde, eh, no he querido insistir. Por ejemplo, hay una que es por qué se hace, hace referencia solo a los estados costeros. ¿Qué pasa con los que no tienen costa? ¿Cómo llegan los alimentos? Supongo que por avión, pero en esas magnitudes será muy difícil. Otra duda que me ha quedado es que... Eh, hace 30 o 40 años tenían mucha importancia los graneros, los barcos graneros. Ahora veo que gran parte, por lo he entendido mal, va por containers. Que me ha sorprendido enormemente que el grano vaya en containers. Eh, tampoco sé por qué. Y desde luego la pregunta que ha hecho antes Manolo me venía a la cabeza. Si la ayuda no iba a, no iba a perjudicar al mercado. Eh, creo que lo tenéis eso muy estudiado y que precisamente eh, eso está ahora. Yo tuve oportunidad de hacer hace 30 años un libro que creo que se llamaba eh, El hambre como problema político. Es decir, que en aquel momento nos, nos, nos planteábamos que había hambre porque no había decisiones adecuadas. No sé ahora eh, cómo está la situación. Supongo que hay tanto hambre como hace 30 años. Eh, capacidad de alimentación debe ser todavía mayor y por lo tanto supongo que sigue siendo un problema político bueno con esta introducción que eran las preguntas que iba a hacer antes que no me ha dado tiempo eh, quiero empezar eh, dando la bienvenida a Antonio Salort Pons que creo que nos está viendo nos eh, ¿Nos oyes? Hola, buenas tardes o buenos días. Eh, que es licenciado en Derecho, máster en Relaciones Internacionales y Políticas Europeas. Empezó su, car su carrera en el Programa Mundial de Alimentos en el 2003 en Angola. Antonio ha trabajado en la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma, en la oficina del, del programa en Madrid, en Filipinas, en Irak y desde hace casi seis años en Kenia. En la actualidad lidera un laboratorio de ideas para mostrar las mejores prácticas, colaboraciones del programa con el sector privado. Eh, Antonio, eh, muchas gracias por tu participación y tienes 15 o 20 minutos. Muchas gracias a vosotros. No creo que. De todo el tiempo. No uh, voy a. Voy a intentar ser más breve porque creo que las presentaciones que se han hecho, um, que han hecho tanto Débora como Pablo y usted, creo que ya abren bastantes eh, preguntas. A mí me gustaría, eh, visto que, que eh, es un asunto de interés, um, me gustaría hablar un poco sobre la historia del de, de, de Programa Mundial de Alimentos y, en base a esa historia, entender un poco cómo se financia. Ah, pero antes de, de tratar sobre la historia del, del Programa Mundial de Alimentos, del PMA, eh, me gustaría agradecer a la organización, a la universidad, al movimiento eh, europeo, al, a la autoridad portuaria y a, y a otros, y a Casa África, eh, por habernos invitado y organizar este, este evento sobre a, a, la, el Programa Mundial de Alimentos y el papel que tienen las palmas. Que, que conozco bastante bien porque um, um, cuando tomé el, el, la agenda de, de España y su relación con el Programa Mundial de Alimentos allá en 2007 eh, no discutíamos cómo podíamos profundizar la relación entre España y el Programa Mundial de Alimentos y eh, Cómo podríamos llevar a cabo un acuerdo de sede y dentro del acuerdo de sede acuerdos administrativos. Y uh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis Ibarra y Pablo sobre este asunto. Fue, fueron años de trabajo y, y bueno, los resultados están ahí latentes. El puerto de Las Palmas sigue siendo un puerto eh, muy importante dentro de la estrategia del Programa Mundial de Alimentos eh, de suministros y, uh, y bueno. A mí me ha gustado lo que ha dicho mi, eh, mi colega Débora, que, que, más, que una, más que una opción es una solución. Cuando, estábamos, cuando yo estaba en Madrid, en la oficina de Madrid, eh, ya lo veíamos venir y, uh, y las soluciones técnicas pues ahora, ahora están muy claras. Pero me quiero concentrar un poco en, uh, en uh, en la historia del, del Programa Mundial de Alimentos, que yo creo que, que nos va a contextualizar y a lo mejor ayuda a entender esas presentaciones técnicas que se han hecho esta mañana, que han sido uh, muy interesantes y muy importantes. Obviamente, um, los ciudadanos españoles, eh, cuando pensamos en, en la entrada de, de España en las Naciones Unidas allá en los años 50, probablemente no todos sepamos que, que somos hijos de la FAO que cuando españa entra en naciones unidas antes de entrar eh, oficialmente lo que se hace son unos preacuerdos para poder entrar las en las agencias técnicas por llamarlas de alguna manera y, y la primera que se entra es, es es en la fao y a partir de ahí poco a poco se entra en todo el sistema de naciones unidas y es un poco eso nos nos lleva nos, nos lleva al mismo contexto de de del Programa Mundial de Alimentos, que, que nace justamente en los años 60 como un programa piloto entre la ONU y la FAO. Eh, y, y está detrás de todo esto eh, todo el debate de la década del desarrollo y qué, qué podrían hacer los países productores con todos los superávits que tienen, los excedentes que tienen de comida. Y esta discusión... Eh, que es una discusión muy interesante que tiene lugar en Estados Unidos, eh, lo, lo, lo lanza el presidente Eisenhower y después eh, Kennedy lo, lo transforma y lo materializa dentro, de, dentro del sistema de Naciones Unidas, eh, viene prácticamente a, a, a debatir cómo podemos los países desarrollados ayudar. A los, que, a los que están en vías de desarrollo. Y al principio, obviamente, hace 60 años, pues se piensa en si tenemos aquí comida que nos sobra, cómo, cómo, cómo podemos hacer para llevarla a, a donde se necesita. Estamos hablando de una mentalidad completamente diferente a, a la de ahora, pero que es muy relevante, porque, eh, bueno, eh, de los que estamos presentes, muchos de nosotros hemos vivido, eh, pues, pues, toda esta evolución de lo que ha sido la ayuda alimentaria, que se ha mencionado mucho en esta conferencia, a la asistencia eh, alimentaria, que es un concepto que veremos un poquito más tarde, que, que es muy interesante, en mi, en mi, en mi opinión. Um, entonces, eh, se sientan en Naciones Unidas, piensan en la FAO, piensan en, en cómo crear... Un proyecto, un programa que ayude básicamente a tres cosas en los años 60. Eh, se ayuda lo primero a, a construir infraestructura relacionada con la agricultura. Es decir, desde un principio, cuando se crea el PMA, se crea en eh, se, se diseña pensando en, en ayudar en programas de construcción y rehabilitación de infraestructura. Eh, eh, de la agricultura y esto es muy importante porque se piensa en, en lo que ha llamado pablo el, el changing lives ¿no? en, que es llevar, llevar a cabo un, un proyecto de desarrollo que es increíble porque luego luego se va a transformar de otra manera el programa mundial de alimentos y junto con eso también se piensa mucho en Um, la asistencia en, en los colegios, es decir, antes lo llamábamos eh, cantinas escolares, ahora lo llamamos es, eh, comidas escolares, y es cómo podemos asegurar en aquellos sitios más aislados del planeta, um, cómo podemos asegurar que, que los niños tienen, eh, tienen alimentos. Y obviamente lo tercero es eh, pues, suministrar los excedentes. Estas son las tres las tres ideas base. Por lo tanto, hay una parte de emergencias, que todavía es pequeña, una parte de desarrollo, que tiene que ver con la construcción de, de infraestructura, y una tercera, que es la nutrición y el acceso a la educación. Eh, primeros proyectos se hacen en, en, en Egipto, donde eh, se trabaja con las comunidades nubias para desarrollar. Eh, sus nuevas tierras y comidas escolares se llevan a togo donde se hace un proyecto de 5000 para cinco, de, de dar comidas escolares a 5000 alumnos y, eh, y bueno esto en los años 60 pues imaginaros la, las dificultades para poder diseñar este estos proyectos y, y llevarlos a cabo pero eh, este proyecto piloto que empieza en el 61 y se institucionaliza en el 63 64 toma marcha toma impulso y se empieza a ver que el programa mundial de alimentos dentro de la fao todavía eh, tiene, tiene su papel y, uh, y tiene su movilidad y empieza a, constru a construir, pues eh, unos tipos de proyectos diferentes. ya en los años 70 eh, nos, se dan cuenta los que gestionan el programa mundial de alimentos que, que la logística empieza a ser un tema importante y que hay que, y que, hay que empezar a trabajar um, a escala. Y um, eh, se hace un, un proyecto bastante importante en Chad, donde se, lo, lo que se intenta es, a través de la gran logística, eh, pues eh, evitar que haya una hambruna una hambruna masiva en el sur de, del Sahara, donde viven alrededor de 25 millones de personas. Y durante tres años el Programa Mundial de Alimentos, a través de aviones y, uh, y trenes de camellos, pues se encarga de, de distribuir sorgo en aquella situación. Seguimos hablando de los años 70. En los años 80 el programa mundial de alimentos que sigue dentro de la FAO um, trabaja en, en uh, empieza a pensar en hacer proyectos más combinados donde donde haya desarrollo y emergencia y, uh, y entra a trabajar y a estudiar si puede hacer compras regionales y uh, diseña un proyecto en Zimbabue, eh, donde va a comprar 250.000 toneladas um, de, de maíz blanco y lo va a distribuir eh, a, en los países más necesitados en África. Y esto es algo nuevo. Y, um, y tiene que ver mucho con las hambrunas de, de, que hubo en Etiopía en los años, en los años 80. Y, y empieza a haber como una relación entre Zimbabue y Etiopía a través del Programa Mundial de Alimentos y las compras. Y esto pues abre una vía nueva, abre una vía de trabajo diferente, que es cómo podemos buscar eh, soluciones regionales para problemas locales. Y, y tiene que ver esto con, con, con otra manera de pensar. Y va abriendo poco a poco toda esta mentalidad de la ayuda alimentaria. Todavía estamos en, en el concepto de ayuda alimentaria. Eh, pero no todo queda en África. Hay, hay otros países como en Camboya, donde el Programa Mundial de Alimentos lo que hace es ser un proveedor de servicios. Y las otras agencias de Naciones Unidas se dan cuenta de que, de que el Programa Mundial de Alimentos es un país, es, una es una, un programa dentro de la FAO, pero que es muy eficiente y que trabaja muy bien y que produce resultados. Y es la primera vez en que eh, con otras agencias eh, subcontratan al Programa Mundial de Alimentos y, 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 y hacen un proyecto, una operación de socorro institucional en el que el Programa Mundial de Alimentos se encarga de dar um, asiste, um, aliment eh, ayuda alimentaria a 370.000 refugiados camboyanos que huyeron de Tailandia. Y empieza el Programa Mundial de Alimentos a trabajar también con refugiados. Y esto poco a poco, eh, haciendo camino. Pues el, el Programa Mundial de Alimentos se va, se va posicionando. Y, y obviamente eh, las emergencias continúan siendo grandes. Entra entonces ya a finales de los 80, principios de los 90, la operación de supervivencia en el Sudán. Se empieza a trabajar eh, con, una, con una perspectiva mucho más grande. Se abren oficinas en Kenia, en la parte del norte, Loki Chokio, para poder ap apoyar al Sudán, eh, al mismo tiempo eh, se sigue haciendo mucho trabajo de escala en Chad porque sigue habiendo mucho, mucho problema de, de acceso alimentario en, en el Sahel y, y de repente en los años 90 eh, el PMA a través de todo este trabajo que ha hecho en los últimos años pues eh, se convierte en un programa oficialmente y eh, empieza a funcionar de manera independiente de la FAO ya con su propia junta ejecutiva y poco a poco con sus propios recursos. Y esto eh, implica una, una situación muy, muy importante dentro, dentro del Programa Mundial de Alimentos, porque eh, al haberse de manera autónoma convertido en un programa y ya no en un, en un, eh, en un ente eh, perteneciente a la FAO, constituye un, una serie de, de agilidades. Eh, muy importantes. Y esto hace que, que, que se presente de una, de una manera eh, mucho más eficiente. Eh, además, en los años 90, la, la directora ejecutiva se convierte, Catherine Bertini, se convierte en la primera mujer directora ejecutiva de, del Programa Mundial de Alimentos y esto eh, se, eh, es fundamental a la hora de crear unas dinámicas y unas percepciones completamente diferentes. Y, y esto es también eh, interesante porque la, la, la organización a través de CAFÉ Bertini se moderniza. Se moderniza en el trabajo, se moderniza en su estructura organizativa, se moderniza en el liderazgo, eh, donde, donde las mujeres empiezan a tomar un papel muy importante dentro del Programa Mundial de Alimentos. Es un asunto que, que el Programa Mundial de Alimentos siempre lo ha tratado, ya que al, al trabajar en, en zonas muy aisladas, en emergencias, en, uh, en, en conflictos eh, y, otros, y otros campos importantes, eh, es, es fundamental que personas como Catherine Bertini traigan, um, traigan unos conceptos nuevos y modernicen todo lo que es la, la ayuda alimentaria. Los años siguen pasando y con esto ya voy terminando, que creo que me estoy alargando un poco. Eh, hay. Dos momentos muy importantes en, 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 la, en la gestión del Programa Mundial de Alimentos. El primero tiene lugar en 2004, donde eh, el tsunami eh, que azota las costas del sudeste asiático y, y, y mata aproximadamente cuatro millones de personas hace que el Programa Mundial de Alimentos tenga que trabajar en 14 países a la vez. Crear una operación eh, a esa escala. Y. Eh, um, y se da cuenta que eh, no puede solamente trabajar en lo que es la asistencia alimentaria o, o, la ayuda, eh, o la ayuda alimentaria, sino que además tiene que rehabilitar puertos, construir almacenes, proporcionar transporte aéreo, proporcionar servicios humanitarios. Por lo tanto, en este caso, se transforma. Ya deja de ser un, un programa como el que habíamos visto y empieza verdaderamente a tomar un tamaño muy importante. Ya no se dedica solamente, como habíamos visto al principio, a temas eh, eh, concretos de, de emergencias o de desarrollo, sino que ahora va a tener una, una, un, un mandato mucho más profundo y amplio en aquellos países que sufren una emergencia y que quieren salir de esa emergencia, es decir, quieren eh, un empuje hacia el desarrollo. Y todo esto a través de. De, de las consecuencias del tsunami, lo que hace es generar una seguridad y una confianza en el Programa Mundial de Alimentos que tiene un efecto eh, muy directo en la base de donantes. La, el otro momento importante, sin lugar a dudas, tiene lugar en... 2008, que es durante la crisis financiera, cuando los precios de los alimentos y el combustible se disparan, lo que provoca unos altos costes de transporte para el Programa Mundial de Alimentos y ese, que lo, ya hizo que los alimentos fueran menos asequibles para, eh, para la persona, eh, pues para la persona media. Y esto hace que el PMA se tra se también eh, se proponga y. Eh, se propongan nuevas soluciones que no estén solamente conectadas a lo que es el transporte de alimentos, sino que busque otras, uh, otras soluciones. Y aquí es donde um, básicamente los, cu los cupones de efectivo transforman nuestras operaciones y empezamos a hacer distribuciones no solamente de alimentos, sino de efectivo. ¿Por qué? Porque lo que se intenta en 2008 es buscar soluciones alternativas a la logística y al transporte de alimentos. Y esto es fundamental. En la historia del Programa Mundial de Alimentos. Y esto hace que, que el Programa Mundial de Alimentos se modernice otra vez más. Es decir, eh, inicio de los 60, el salto en los 70, la modernización en los 90 y en el 2008 eh, la crisis financiera hace que eh, lo veamos desde otra perspectiva mucho más importante. Y que tenemos que buscar soluciones más pegadas a. A, a, a los países locales, soluciones regionales, donde hay análisis de mercados, donde se utilice eh, transferencias de, de dinero o, o cupones. y ya, eh, bueno. Eh, luego, hay otras desgracias que pasan, como pueden ser, pues, el terremoto de haití, la guerra, la guerra en siria, la guerra en yemen, que convierten al wfp todavía el, al programa mundial de alimentos en un, en, en, en un programa supermasivo. Y masivo que llega a, a tener unos presupuestos verdaderamente importantes, superando en muchos casos desde hace varios años, eh, pues los 8.000, 9.000 millones de dólares eh, de presupuesto y las contribuciones llegando a, a cifras espectaculares. Obviamente, eh, el siguiente gran elemento al que, 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 el que se ha tenido que enfrentar el Programa Mundial de Alimentos ha sido todo lo, todo lo relacionado con la pandemia COVID y cómo, cómo hemos tenido que trabajar en nuevas zonas donde nunca habíamos trabajado. Yo personalmente he visto que el Programa Mundial de Alimentos ha tenido que trabajar en zonas periurbanas eh, por personas que comp estaban completamente afectadas pues por el confinamiento, por la crisis económica, por la pérdida de trabajos y teníamos que actuar rápidamente para, para que esas personas. Eh, volvieron otro, otra vez a tener acceso a los alimentos. Una crisis de, de, de todo el tema de los accesos. Obviamente eh, el COVID nos ha traído también eh, el desplazamiento, ha habido un aumento en el conflicto y, y la crisis climática, lo cual quiere decir que, que la situación eh, durante los últimos años ha sido, ha sido muy, muy difícil. Eh, en el mundo y el Programa Mundial de Alimentos lo que ha hecho ha sido adaptarse se ha adaptado eh, de tal manera que en, en 2020 el programa mundial de alimentos recibió el premio nobel de la paz en reconocimiento a su papel en la lucha contra el hambre, la mejora de las condiciones para la paz y su actuación como fuerza impulsora para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. y esto ha hecho que, que bueno, que, que pues la credibilidad en el, en el PMA siga aumentando, que eh, sigamos haciendo grandes esfuerzos y, uh, y que haya pues, equipos renovados que, que presentan una, una situación, eh, un programa y una manera de trabajar diferentes. Me gustaría terminar simplemente eh, poniendo unas, un, unas cifras en, uh, en, el, um, eh, en la pantalla, si me permitís. Y con esto eh, podemos pasar la, la palabra. A, a otros ponentes y, um, y luego pues, responder a preguntas. ¿Qué, ¿Qué es el Programa Mundial de Alimentos en la actualidad? Eh, en la, somos 23.500 personas eh, que trabajamos con uh, pequeñas comunidades, con el sector privado, con los gobiernos, con los gobiernos receptores, con las agencias de Naciones Unidas y con la sociedad civil. Eh, asistimos a 158 millones de personas um, y trabajamos en 123 países. Eh, aquí podemos ver eh, en azul donde realizamos operaciones. Obviamente, el continente africano es, está muy expandido. Eh, el trabajo del Programa Mundial de Alimentos, pero traba, también trabajamos en, en Asia, en el sudeste asiático, eh, en Ucrania y en zonas puntuales de América Latina. Obviamente no se trabaja en todos los países de la misma manera. Se va desde lo que es la emergencia pura a, al desarrollo y, y, a los, y a la capacitación. Eh, en términos de, de financiación, eh, básicamente tenemos tres ejes fundamentales. El primero son los gobiernos que financian. Eh, prácticamente el, el 95-96% del presupuesto del Programa Mundial de Alimentos. Luego tenemos las empresas. Eh, y sus fundaciones y lo que llamamos las, eh, eh, las fundaciones de familia y luego los individuos. Luego podemos profundizar, si queréis, un poco más en cada uno de ellos para que, para que, los, para que los conozcáis. En, um, en, 2000, eh, en 2022 tuvimos la capacidad de, de captar 14.000 millones de dólares de fondos. Eh, que es básicamente un tema increíble. Nunca se había pensado que el Programa Mundial de Alimentos pudiera llegar a cifras tan altas, pero obviamente eh, los efectos del COVID, los efectos del conflicto, que es, eh, es lo fundamental, eh, y, uh, y uh, las causas del cambio climático, pues hace que el Programa Mundial de Alimentos se tenga que estirar y, y, y llevar a cabo muchos más, muchos más proyectos. Sin embargo, eh, el presupuesto. Que tenemos para 2023 es de 23 mil millones de dólares. Por lo tanto, desde 14.000 a 23 mil millones, hay todavía un espacio muy grande que hay que seguir financiando. Y esto es un tema eh, muy importante: cómo podemos cubrir esa brecha que tenemos de financiación. En 2022, los 10 donantes más importantes que tuvimos fueron, como podéis ver, Estados Unidos, Alemania, la, un, eh, la Unión Europea. Luego donantes privados, Canadá, eh, el Reino Unido, Japón, donantes internos del Sistema de Naciones Unidas, Suecia, y, uh, y otros donantes más específicos de emergencias, pero también dentro del Sistema de Naciones Unidas. Si, si os fijáis, eh, el apoyo del Gobierno de Estados Unidos es diferencial y sigue siendo el donante número uno al programa. Y no es todo eh, comida. Hay, hay un tanto por ciento muy elevado que es dinero, es decir, eh, el, el papel y liderazgo que tiene Estados Unidos a la hora de, de intentar eh, asistir desde el punto de vista alimentario a, a aquellas a aquellos países que lo necesitan sigue siendo fundamental. También si ponemos a los países de la Unión Europea y a la Unión Europea en un mismo grupo también queda muy elevado. Estaríamos hablando de de alrededor de 4.000, 4.500 millones de dólares, más o menos. Esa sería la cifra. O a lo mejor quizás un poco menos. Eh, os pongo aquí cómo estaba la financiación en 2010, solo para que comparéis. Si veis, eh, se, en 2010 se consiguieron 3.800 millones de dólares y en 2022 14.000 millones se captaron. Por lo tanto, podéis ver el salto en el presupuesto en los últimos 13 años 12 años para ser más exactos que ha tenido el Programa Mundial de Alimentos y esto obviamente no es solamente por, por, por porque el PREMEA está haciendo bien en su trabajo, que lo está haciendo, sino porque las necesidades han ido en aumento y lo que hablaba Pablo sobre eh, los objetivos de desarrollo sostenibles, del, eh, del, eh, perdón, los ODS y uh, y el optimismo que teníamos, eh, ahora mismo lo que tenemos es preocupación. Y verdaderamente eh, para reducir la carga del hambre en el mundo hay que eh, reducir la intensidad de los conflictos o eliminarlos. Eh, ese es el objetivo fundamental que tiene el Programa Mundial de Alimentos. Ya no es una cuestión de solamente aumentar los presupuestos y la acción del Programa Mundial de Alimentos, sino que tiene que haber un un esfuerzo mundial eh, a todos los niveles para reducir los conflictos y que las sociedades puedan desarrollar sus proyectos agrícolas, puedan aumentar su productividad, puedan crear sus valores, sus, eh, sus cadenas, sus value chains, puedan hacer todo lo que esté relacionado con la seguridad alimentaria para poder fortalecer esos países y que sus poblaciones no, no tengan inseguridad alimentaria. Eh, Quería terminar simplemente mostrando el, el, el organigrama del Programa Mundial de Alimentos. Lo muestro porque es nuevo. Porque, como sabéis, hace pocas semanas la directora ejecutiva eh, sustituyó al anterior director ejecutivo. La nueva se llama Cindy McCain. Y, um, y si vemos un poco eh, cómo está estructurado este organigrama, es público. Lo podéis, lo podéis sacar de, de la página web del Programa Mundial de Alimentos. Allá donde dice. Ramiro López da Silva, es allí donde se incorpora la, la, todo lo que es la estrategia de suministros y logística de supply chain del Programa Mundial de Alimentos. Y es ahí donde estarían las manos. Con esto cierro, porque creo que al final he hablado más tiempo del que yo quería y, y paso la palabra. para ver la historia de, del desarrollo, el nacimiento, la expansión del Programa Mundial de Alimentos. Muchas gracias. A continuación va a tener la palabra Roberto Arranz, que es actualmente el jefe de emergencia y posconflicto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Él es ingeniero de caminos, canales y, puestos, y puertos y máster en planificación y gestión de recursos hídricos. Empezó su carrera en el sector privado, para saltar rápidamente al ámbito de la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo con ONGs internacionales, por ejemplo, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y finalmente se incorpora a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante los últimos 18 años ha trabajado en más de 15 países en África, Asia y América Latina. Desde finales del 20 eh, trabaja como jefe del Departamento de Emergencia y Postconflicto en la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación. Eh, Roberto, tiene la palabra también por otros 15 minutos sí, sí, reales. Intentaré ser breve. Y nada, nuevamente muchas gracias por la, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en, en Las Palmas. La verdad, que siempre que nos toca viajar a, a eventos, congresos ¿no? de, de cooperación, de acción humanitaria, siempre hay un ambiente muy, muy bueno. Pero aquí en Las Palmas es especialmente eh, así, porque bueno, hay, y aquí en la Casa de África, pues, pues mucho mejor. Así que gracias a los organizadores por. Por, por este evento. Parecía que era importante tener un vínculo portuario para estar aquí como expositor y yo, bueno, en la universidad de, Estudio de ingeniería de puertos, es que al final nunca lo he aplicado, pero siempre que vengo a Las Palmas y me paseo por el puerto con los compañeros del PMA me pica otra vez el gusanillo de, 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 de todo el tema, ¿no? De la logística portuaria. Eh, se me ha pedido que, que me focalice un poco en, en, en el trabajo que se hace desde la Agencia Española de Cooperación en el, en el ámbito de la seguridad alimentaria y lucha contra la malnutrición en, en África. O sea, que va, voy a focalizar la presentación en eso, pero quería hacer un par, un par de incisos eh, previamente. El, esta mesa también era para hablar un poco de, de logística. Justamente el lunes pasado eh, nos visitaron de, de la Comisión Europea, del, de la Dirección General que lleva la parte humanitaria, de la DGECO, un, una compañera, y estuvimos hablando de muchos temas de interés y uno de ellos fue la, la logística humanitaria. Ellos nos compartieron su, su documento de, de política de, de logística humanitaria que han, que han sacado hace unos meses. Y nos decían ¿no? que habían hecho distintos estudios, análisis y, y en los eh, proyectos de acción humanitaria, no simplemente de, de, de ayuda eh, alimentaria, sino cualquier sector, ya sea de educación, eh, agua y saneamiento, refugio, lo que sea. Según los estudios que han hecho, la logística a nivel de presupuesto supone un mínimo del 50% y hasta un máximo del 80-90%, ¿no? Que seguramente serían más las intervenciones más de, de, de ayuda humanitaria y un 50% más temas de, pues, yo que sé, de, de educación o salud, pero la logística para un donante es, es importantísimo. Es más, más de la mitad del dinero que se que se gasta en, en un operativo humanitario, ¿no? Con todo lo que supone transporte, seguridad, eh, conseguir eh, oficinas, alojamiento. Eh, todo eso supone el, la, la mayoría del presupuesto y, en un contexto de mayores necesidades eh, cada vez humanitarias y, y, y menos presupuesto, no siempre cada, cada vez que, que salen las, las cifras publicadas de, de, del gap entre el, lo que se necesita y lo que se aporta, cada vez se aporta más, pero cada vez se, se necesita mucho más y, y, y la diferencia es mayor. Pues ellos, en su documento de política que han sacado hace unos poquitos meses, hacían incidencia, quieren hacer incidencia un poco en, en poner en valor la importancia de la logística. Y, y de pasar de una política de competición a, a, a cooperación. ¿no? Nos ponían el ejemplo de una emergencia humanitaria en la que llegan de repente 10 actores a, a una ciudad donde ha habido un terremoto y solo hay un proveedor de, de camiones, por ejemplo, claro, se frotan las manos porque llegan 10... ...diez representantes de 10 agencias... ...y dice, bueno, pues aquí esto va a ser la... la, la subasta, ¿a quién le cobro más, no? Y al, y al final los precios suben... Y, ...y el donante acaba pagando mucho más... por un, ...y cuando digo, pues camiones, puede ser el alquiler de una oficina... ...un almacén, entonces hacen un llamamiento... ...en su, en, en su, en su política... A, ...a pasar de, de competir a, a compartir, ¿no? Porque si en vez de ir diez personas distintas... A, ...a negociar, va uno diciendo, esto es para todos... ...pues ya los precios se, se pueden negociar... ...esto como un ejemplo, ¿no? de, de, de eso... ...y, y un poco la, la, la tendencia que hay... ...porque cada vez hay menos recursos, más necesidades... La logística es la mayoría del presupuesto al final y hay que, y hay que colaborar. y En el PMA, sabe mucho de, de logística, como hemos visto, es el, el, las cifras que, hemos, que, que ha presentado Antonio de, de presupuesto. Seguramente sea la, la Agencia de Naciones Unidas que tiene más presupuesto y los que más saben de, de, de logística. Luego, un par de puntitos muy cortos sobre el, el, el trabajo que se hace en, en Las Palmas. No le voy a echar más flores al proyecto porque, bueno, ya, ya, ya todos lo, los ponentes anteriores se, se ha hablado de las bondades de, de, del PMA de, de Las Palmas. Para nosotros simplemente decir que es, es, es algo de lo que de un proyecto del que presumimos siempre que tenemos la, la oportunidad eh, desde hace, esto es desde hace, desde hace más de una década no ahora se, con con la instalación de los de los ODS, pues se habla del ODS 17 de cooperación eh, Público-privada, multiactor, pues esto es un ejemplo de, desde hace más de una década en, en la que colabora el sector público, eh, eh, tanto a nivel nacional como, como cooperación descentralizada, eh, municipal, autonómica, la sociedad civil canaria, el sector privado. Pues es un ejemplo desde hace más de una década exitosa de, de, de esto y siempre, bueno, pues para nosotros es, es un orgullo hablar de, de esto en cualquier foro en el que tenemos la, la oportunidad. Y luego, un poco, eh, Pachi, para responder a una de las, de las preguntas que has hecho sobre el. el ¿Qué pasa en el resto de África? ¿no? Pues yo creo que es importante porque se han manejado, se han presentado distintas tablas con decenas de miles de toneladas, cientos de miles de toneladas, ¿no? Millones de toneladas que maneja el, el puerto, no en alimentos, sino en, en general, en todo. Eh, el, hicimos un, bueno, un pequeño análisis de los datos para la visita anterior que, que, que tuvimos y al final Las Palmas es muy importante y aquí estando en, en, en Las Palmas pues hay, hay, que, hay que presumir, pero también hay que contextualizarlo con todo el trabajo que hace el PMA en, en África. ¿no? Yo creo que la cifra del, de la cantidad de alimentos que mueve el PMA a través de las Palmas creo que está, es inferior al 3, a, entre 3 y 5%, incluso menos de lo que... De lo que mueve el PMA para todos los. Eh, todos los puntos de África, ¿no? Estamos ahí en. en el mapa se ha visto en una esquinita del, del continente. Pero el Cuerno de África nos pilla muy lejos. Madagascar con las hambrunas. El, los conflictos de Etiopía. Eh, 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 Mozambique en Cabo Delgado. O sea, hay, hay muchas necesidades alimentarias en. En, en otras partes de África no, muchos conflictos y situaciones de catástrofes naturales que, que Las Palmas pilla muy lejos, que tal vez en una situación, como nos como contaba Débora, ¿no? de que eh, a veces la segunda opción es Las Palmas y, y por problemas de, de gestión portuaria o por llegar más rápido puede ser la primera opción pero es verdad que en el, el, al final las palmas, lo que hay muchas bases logísticas en, en África, la, la producción interna de alimentos también es, es bastante, bastante importante, entonces al final las palmas significa pues no sé, entre un 2-5% de todo lo que se, se mueve de alimentos eh, a través del PMA en el, en el continente. Yo creo, yo creo que es importante porque a veces pensamos que, pues, que, que, que las palmas es... Como, como que, que tiene un, 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 un valor mucho o sea que el que, el que tiene es el, el que el que se necesita y es muy importante pero yo creo que hay que contextualizarlo porque bueno el continente es muy grande y y, hay, y, hay, y, y el PMA trabaja en red y hay, y hay otros otras vías ¿no? de, de hacer llegar la, la ayuda y ya entrando un poco en mi, en mi tema eh, para, para ser breve la, la agencia española de cooperación la verdad es que es, es bastante bastante única en, en muchas cosas tanto para lo, lo positivo como para lo negativo nos vamos a centrar en lo positivo y es, y es que somos una agencia que trabaja tanto en el ámbito humanitario como en el ámbito del desarrollo, en cualquier sector que os podáis imaginar, cualquier cosa que os podáis imaginar, lo ha hecho la ECID o lo está haciendo en algún país en los que trabaja, ya sea pues eso cooperación en salud, en agua, eh, cooperación en justicia, lo, lo que queráis. Lo, tenemos algún proyecto porque somos una agencia que escuchamos a, a nuestros socios, intentamos a, a atender las demandas que nos hacen en la medida de, de las posibilidades. Eh, y también trabajamos en cooperación cultural y también somos un banco de desarrollo, Tenemos, eh, trabajamos en cooperación eh, financiera. ¿no? En, entonces, eh, nosotros el tema de la inseguridad alimentaria en África lo abordamos desde, desde muchos ángulos. ¿no? Yo el ángulo que conozco mejor es el de la acción humanitaria por el, por el puesto que ocupo. Y, y allí bueno, pues tenemos distintos socios. El PMA es uno de los socios eh, principales. El, el trabajo de la base es, 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 eh, de las palmas es, es fundamental. Pero también colaboramos con el PMA en distintos otros países apoyando financieramente a, a sus programas país. El presidente del Gobierno estuvo en, en enero anunciando un plan de choque contra la inseguridad alimentaria en África de más de 14 millones de euros para, para apoyar eh, principalmente a los países del, del Sahel, del Cuerno de África y a, y a Yemen. Eh, también, pero bueno, también hacemos contribuciones a otros países en, en, en Argelia, campamentos refugiados saharauis. En, en, en otros países no también donde, donde hay conflictos en mozambique en, en bueno un largo etcétera de, de países y también trabajamos a través de las ongs españolas eh, ongs locales y, y ongs internacionales pues también eh, abordamos el tema de la, de la seguridad alimentaria a través de ellos con los distintos instrumentos que tenemos de convenios de emergencias proyectos eh, y otro tipo de, de convenios así que en el, en el ámbito de la de la del, de la acción humanitaria esos son un poco los, los actores con los que trabajamos y hacemos eh, muchas cosas no que no, no voy a en, 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 enumerar porque bueno pues eh, se, se alargaría la presentación y luego en el en el ámbito del del desarrollo que yo yo conozco un poco peor pero bueno eh, tengo tengo la, la información que me han eh, compartido los los compañeros, pues también trabajamos a distintos niveles, ¿no? Trabajamos a nivel, a nivel regional, a nivel de incidencia política, pues eh, estando presentes en foros, eh, distintos tipos de foros, por ejemplo con las eh, nombraba antes a Antonio Lafau, pues a, a nivel global España eh, la cooperación española apoya al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Todo el tema del, del, de la unidad de derecho a, a, la, a la alimentación les estamos apoyando. También a, a, apoyamos a la, uni, a la iniciativa de la FAO de, de agua y seguridad alimentaria en África eh, con distintos eh, eh, tipos de financiamientos. Eh, al, También en África a, ni, a nivel regional apoyamos a la, a la CDAO en, en la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria que se ha, que se ha establecido. Eh, a nivel país, pues apoyamos eh, en lo que se llama cooperación bilateral, apoyamos a, a las instituciones públicas a nivel nacional y también a nivel... A, a nivel local en distintos tipos de proyectos. Como, como ejemplos, pues se podría hablar en Níger de, de, de un dispositivo de, de prevención y gestión de, de, de crisis alimentarias que se está apoyando. En Mali, un programa nacional de regadío y de cadena de valor del, del anacardo, que no es, es una cosecha comercial, pero al final los, los, eh, los agricultores re reciben ingresos con los que pueden eh, garantizar su, su seguridad alimentaria y otro tipo de, de iniciativas. ¿no? Entonces, eso eh, trabajamos también en, en ese ámbito de la, de la cooperación. Eh, bilateral y luego bueno pues con, con la unión europea también tenemos bastantes proyectos de, de cooperación de cooperación delegada eh, en por ejemplo resaltar una iniciativa de mujeres café y clima en, en, en etiopía que también es una cosecha comercial pero bueno que al final genera un montón de ingresos y en etiopía nos decían que hay como 30 millones de personas que dependen del, del, del negocio del, del café Entonces, todo, todo lo que sea eh, 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 mejorar las condiciones de, de en la cadena de valor de esta producción, pues ayuda a muchos millones de personas en, en Etiopía. En, en Senegal también trabajamos en, en, en distintos proyectos y, y, bueno, un poco quería, quería comentaros eso. También eh, con las ONGs españolas a nivel de desarrollo, eh, a través de distintos convenios, se traba, tra, trabaja mucho en temas de, eh, pues de, de, de innovación, de, de, de regadío, de, de mejora de la, de la cadena de producción y a nivel de cooperación financiera. Eh, eh, traba, trabajamos pues, con el Banco Mundial, con el, con el FIDA, en, en grandes proyectos, de, generalmente son temas, temas de regadío y, y, y apoyos más a, ni, a, a nivel estatal bastante, bastante grandes, con, con préstamos, ahí no son, no, son, no son donaciones, y también contribuimos a distintos fondos de... Eh, de inversión para agronegocios, temas forestales y temas agroforestales. Entonces, bueno, quería daros ese resumen de, más allá del, del trabajo que hacemos con el PMA, que es muy importante, pues abordamos el tema de la inseguridad alimentaria con todos los instrumentos que están a disposición de, de nuestra agencia, tanto en el ámbito del, del desarrollo como de la, de la acción humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por este completo exposición. No solo del papel de la agencia española en el ámbito del programa mundial de alimentos, sino también en la ayuda humanitaria, en la emergencia, en la cooperación al desarrollo, que tiene muchísimos campos, incluso en la capacidad financiera. Eh, has hecho una exposición muy completa que te agradecemos. A continuación, vamos a dar la palabra a una periodista, a Lola Hierro que es periodista especializada en la situación alimentaria eh, de África actualmente. Es periodista desde el 2013 en el país. Durante los últimos nueve años ha formado parte como reportera y editora de la sección sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, Planeta Futuro. Actualmente es responsable de la cartera de inmigración en la sección internacional de este periódico. Donde también coordina un blog, el blog Migrados. Sus reportajes han recibido diversos galardones, como el Premio Joven de Comunicación de la Universidad Complutense o el Premio Joan Gómez de Periodismo. Es autora del libro El tiempo detenido y otras historias de África. Desempeñó la mayor parte de su trabajo en África subsahariana un continente el que ha visitado 25 países en la última década. Al principio, en la inauguración, he hecho referencia a la a, a la tesis de Stefan Schweiss sobre la importancia de la comunicación y por qué, por qué América se llama América y no se llama Colombia. Este es eh, el gran tema que yo creo que eh, te agradecemos que estés aquí y que te hayan seleccionado, porque una de las dificultades que tenemos es que es hoy, ya lo era eh, hace dos o tres siglos, es hoy más importante hacer, contar, contar las cosas que hacerlas. Por eso tú que te has dedicado a contarlas, pues te agradecemos que estés, que estés aquí y que lo sigas contando. Muchas gracias, Pache. Ahora, se me oye. Gracias. Gracias a todos por estar aquí y también extiendo mis agradecimientos a los que habéis organizado este evento. Lucas, muchas gracias por traerme. Eh, bueno, sí, más o menos, sí, lo que ha contado Pachi, esa soy yo. Me llamo Lola y, y me dedico a contar historias, así que... Os voy a hablar desde un, una posición muy poco académica. Voy a intentar romper el, el hilo del que venimos y yo hablo más de andar por casa. Me dedico a contar historias, es de lo poco que sé hacer en esta vida y historias son las que os voy a contar. ¿Para qué? Pues para demostrar después de todo lo que hemos escuchado, la cantidad de datos, de estrategias, de, de cooperación, etcétera, etcétera, contaros en qué se traduce esto luego en la vida real. En la calle, con las personas de a pie normales y corrientes, que son las que yo conozco. Como decía Pachi, es verdad, llevo una década recorriendo el continente africano, eh, algo de lo que estoy muy satisfecha y orgullosa y muy contenta, porque me ha enseñado mucho. Y no solamente yo, también el resto de mis compañeras en Planeta Futuro. Planeta Futuro, os diré que es una sección que fundamos hace casi 10 años, en colaboración con la Fundación Gates, para reforzar la cobertura como decías, por lo importante que es comunicar bien, o por lo menos intentarlo, reforzar la cobertura eh, sobre el desarrollo sostenible, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. Y con especial foco en África subsahariana, porque consideramos que se le da poco espacio en los medios a este continente, que es, tan, que es vecino y que no es tan cercano, aunque todavía mucha gente piensa que, que no, que es lejano. Eh, bueno, en eso nos hemos eh, centrado estos últimos diez años. Y por eso, por suerte o por desgracia, puedo decir que hemos visto el hambre en todas sus formas, en todas las edades, en todos los contextos, en todas las circunstancias habidas y por haber. Entonces, bueno, en cuanto al PMA, pues también, también los hemos visto en muchos contextos, a la ECID también, hemos trabajado muchas veces con ambas agencias, también con instituciones europeas, con agencias de la ONU de toda clase. Y, y eso es lo que vengo ya a contar. En concreto el, el centro de aquí del PMA ya lo, lo publicamos en un reportaje en 2013 en El País que escribió Ángeles Jurado, que estaba por aquí antes, que se titulaba La lucha contra el hambre empieza en Canarias y hablaba de la puesta en marcha de, del centro. Luego lo hemos contado también en otros reportajes, pues Canarias centro de acción para urgencias humanitarias en el mundo. También hablamos de Las Palmas cuando se convirtió en una conexión crucial en la lucha contra el ébola porque también luchar contra el ébola pasa por alimentarse bien, entre otras cosas. Y bueno, eh, como decía, voy a contar esas historias y voy a romper una lanza por las personas que nos salen en los informes, por los últimos eslabones de las cadenas, la comunidad, la sociedad civil, los beneficiarios y, y las mujeres, que a ellas me voy a referir especialmente dentro de un ratito. Eh, Veréis, la primera vez que yo vi eh, en directo al PMA trabajando, no fue la primera vez que vi el hambre en directo, sino el Programa Mundial de Alimentos, fue en DIFA, en Níger, en el año 2016. En ese momento, eh, la situación era de dos de cada tres personas de la región de DIFA no sabían si iban a poder comer al día siguiente. Estamos hablando de 460.000 personas en situación de inseguridad alimentaria. En ese momento, el grupo terrorista Boko Haram estaba mm, actuando activamente en la frontera, bueno, en el norte de Nigeria, fronteras con Níger, con Chad, por ahí, y muchísimos eh, nigerianos iban hacia Níger, que ya por entonces era considerado el país menos desarrollado del mundo, eh, huyendo de, pues, de que los mataran, básicamente. Allí se encontraban con una situación en la que la pobreza ya estaba cronificada, los propios nigerinos tenían muchas muchas dificultades para salir adelante y se convertían a la vez en población de acogida de personas que llegaban sin nada. Yo ahí fui la primera vez, ya os digo, en 2000, era 2016. Lo primero que, que vi fueron los aviones del servicio aéreo humanitario. Muy sorprendentes porque no tenía ni idea por aquel entonces del increíble trabajo que hacen. Más allá de los números y de, de todos los aviones que te dedican, que, que pueden manejar el PMA, de la increíble logística que tienen, cuando lo ves allí es cuando realmente te das cuenta de la importancia de esto. No es solo que transporten alimentos, también transportan cooperantes, enfermos en, en caso grave, porque Difa es una región que está lejísimos de Niamey, la capital de Níger. Si vas por carretera, tienes todas las papeletas para que te asalten y te maten por el camino y, si, y no hay aerolíneas comerciales, porque. La gente no viaja allí. Si no estuviera el servicio aéreo humanitario, no se podría llegar. Y esto es así. Eso fue lo primero que vi. De hecho, le, le dedicamos un reportaje entero a, solamente al asunto de, de los aviones que circulan, vamos, vuelan por todo el continente y allí en, en ese triángulo entre Camerún, Chad, Níger, Nigeria, eh, son muy activos, me consta. Y lo siguiente, las siguientes personas las que conocí fue en, en uno de los almacenes de, ya de, de Niamey antes de despegar, uno de los almacenes de recepción de mercancías del PMA, que estaban a rebosar de alimentos no perecederos, que se iban hacia Difa precisamente, entre otros lugares, y me contaron que justo la semana anterior les habían robado seis toneladas de víveres. Y me contaron que esto es muy habitual. Y entonces ahí entendí no solamente lo difícil que es hacer llegar, pues ya sea por avión, por barco, como sea, los, los víveres, sino también eh, lo que supone en un contexto de conflicto muchas veces, de, de pobreza, de inseguridad, el hecho de tener que custodiar esto, que en una sociedad que pasa hambre no siempre es fácil, también el hecho de tener que transportarlo todo esto luego por camión hasta Difa, ya os digo, el camino por carretera es muy, 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 muy peligroso. Eh, pero la comida tiene que llegar y llega en camión, que también preguntabas que cómo se hacen los sitios sin costa, pues la red de camiones del PMA es alucinante, y los camioneros era para verlos, eh, como los empleados, empleados del PMA, empleados locales la mayoría, eh, cargaban esos camiones, esas cajas inmensas de, de alimentos no precederos, con un calor que no os podéis ni imaginar. Esos camiones, cómo salían todos en fila hacia Adifa llegarían un día, quizá, día y medio, y cruzando mucho los dedos para que realmente llegasen. De aquella vez yo me cogí el avión, me salté el tramo de carretera y llegué ya a la región de Difa y visité un pueblito que se llama Chetimari. Allí ese pueblo, pues como os he contado antes, eh, población local muy necesitada de ayuda y a la vez acogiendo población refugiada, estaban haciendo repartos de alimentos. Y otra vez más eh, me di cuenta de cómo se trabaja a nivel, digamos en el último nivel de la cadena, porque allí los empleados del Programa Mundial de Alimentos utilizaban o, tra o trabajaban en colaboración con organizaciones locales, generalmente formadas por voluntarios, que son personas de las propias comunidades, eh, que están comprometidas con el bienestar de su comunidad, sin, sin mucha más historia. Algunos cobran algún pequeño sueldo, otros no. Pero se vuelcan como si fuese su, su, único, su única misión en la vida. Y allí se hacían los repartos de comida, también se hacía reparto de, 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 de cheques de dinero para recibir en efectivo, para intercambiar por víveres, porque esto es también una, una manera muy, muy práctica de distribuir ayuda. Y también se hacía mucha sensibilización y para prevenir eh, situaciones de desnutrición y de malnutrición. Ya os digo, esta fue la, la primera vez. Y esto me enseñó la, la importancia de los trabajadores a nivel local. Y la verdad, la mayoría de recuerdos que tengo de aquella, de aquella ocasión es con, 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 con los nigerinos, básicamente personas de allí que estaban trabajando para su población y para la población de, que estaban recibiendo. Que esto hoy en día también es llamativo porque teniendo en cuenta el racismo que cada vez eh, se extiende más por el mundo, pues eh, es la verdad bonito ver cómo poblaciones que tienen mucho menos de lo que podemos tener aquí sí que acogen. Y reciben a los que vienen de fuera y les dan de lo que tienen. Esto fue, ya les digo, en Níger. En y luego aquí también, en otros lugares, eh, aprendí con, en estos años algo que de primeras me llamó mucho la atención. Cuando yo empecé a viajar por África, como mucha gente, tenía en la cabeza la idea de que el hambre eh, se retrata en niños eh, con desnutrición aguda, severa, moscas en los ojos y la tripa hinchada por el marasmo. Esto es lo que muchas veces señalamos los medios de comunicación y aquí en tono el mea culpa porque es verdad que muchas veces informamos mal o de forma incompleta. El hambre no es solo eso, lo que pasa es que eso es muy mediático y es muy llamativo. Es muy llamativo poner a un niño moribundo en la tele y decir, ¡ay pobrecito, cómo impresiona! Pero no siempre es así para nada. En este tiempo eh, aprendí que hay 21 millones de niños en, en el mundo que sufren desnutrición crónica. Es decir, que no tienen a diario el acceso a una cantidad de comida, de alimentos mínima, ni tampoco suficientemente nutritiva como para satisfacer sus necesidades alimentarias eh, mínimas. ¿Qué significa esto? Que estos niños van a crecer eh, con un retraso en su desarrollo, especialmente si hablamos de los mil primeros días de vida de, de una criatura, que son como los tres primeros años. Si en este periodo de tiempo... Eh, un niño no, se no está bien alimentado y que en episodios sucesivos de desnutrición, ese niño va a sufrir un retraso en su crecimiento, no solo físico, sino también intelectual y cognitivo. Y esto, como me dijeron una vez en Etiopía, no me acuerdo quién, pero me dijo por resumir, vamos, que nunca va a ser el más listo de su clase. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener adultos que no van a ver... No, no van a haberse desarrollado de forma eh, suficiente, que no van a alcanzar su pleno potencial. Son adultos que no van a contribuir al desarrollo de sus países el día de mañana. Esto es lo que estamos generando con esa desnutrición o malnutrición crónica, ese retraso en el crecimiento que está ahí escondido, pero existe. Y entonces, por eso a mí me gusta mucho eh, hablar de, de la prevención, de la prevención para no llegar a este punto, para no llegar ni al punto de que tenemos eh, niños y adolescentes que, que, que no les da la cabeza para entender muchas veces y, y también para no llegar al punto de la foto del niño desnutrido, extremo, horrible, que está moribundo con moscas en los ojos. Entonces, eh, bueno, y luego aparte, como ya sabéis, a, más, a mayor falta de alimentos, mayor riesgo de contraer enfermedades oportunistas. Yo estoy hablando de la malaria, del cólera, del sarampión y de otra serie de, ya os digo, de patologías que acaban también por matar a muchos, muchos niños. Entonces, eh, recapitulando, esto de la, de la, del hambre cronificada lo aprendí, pues mira, la primera vez que vi al PMA fue en Níger en 2016, la última vez ha sido hace unos meses en Chad, en Bagasola, en el lago Chad, y allí estuve realizando un reportaje para Planeta Futuro y también otro para el país semanal sobre el impacto de los conflictos en la infancia. Y en concreto, a mí se me encomendó contar el impacto en la salud de los niños y en la nutrición. Y entonces aquí conocí a Ruquaya, que Ruquaya es una criatura que tiene 11 años, pero parece que tiene 8, porque es minúscula, la niña chiquitita. Es nigeriana, eh, huida de, de la zona de Maiduguri con su familia y vive desde hace un par de años en un campo de desplazados internos en Bagasola, en el lago Chad. Entonces. Rucuaya, pues sí, sufre una desnutrición ya cronificada. Es una niña muy simpática, es una niña que va al cole y que la verdad está bastante bien para lo que ha pasado. Pero los médicos de, con los que estuve hablando del campo, eh, su maestra, etcétera, pues sí me hablaban ya de un retraso en el crecimiento, que eso posiblemente eh, ya no tenga vuelta de hoja. Esta niña, cuando sea un poco más mayor y tenga hijos, posiblemente tendrá hijos prematuros que ya de por sí nacerán con algún tipo de carencia en su. en su. en su. Eh, o sea, ya de, ya de nacimiento. Entonces, eh, pero luego Ruquaya, eh, que ya digo, su familia, como estaba en un campo de refugiados recibía ayuda del PMA, tenía una hermana, tiene una hermana, que se llama Maimuna, y tiene tres años. Pues Maimuna ingresó en el centro de. el centro de. se llama de alimentación terapéutica para niños con desnutrición aguda moderada. Estos son niños que. Ya tienen una desnutrición, es una desnutrición puntual, no es crónica, pero todavía no están en ese estado que tengan que ser ingresados. Entonces, eh, a mí el ejemplo de Maimuna me gustó y, y lo comparé un poco, aunque las comparaciones son odiosas, pero no pude evitar compararla con su hermana mayor, porque a Maimuna se la pillaron a tiempo. Eh, Rukuaya, pues claro, por las circunstancias que ha tenido en su vida cuando estaba en Nigeria, eh, por la historia de vida que me contaba su madre, pues bueno. Eh, pues en su momento no recibió el tratamiento que necesitaba. Eh, Maimuna sí, porque ya al estar en un campo de desplazados, de refugiados, en este caso era de refugiados, que he dicho, lo, ha dicho, lo he dicho antes mal, pues bueno, no es que vivan en la abundancia, pero hay un poquito más de atención. Hay servicios de salud, hay, etcétera, etcétera, están ahí las organizaciones trabajando, además del PMA está UNICEF, etcétera. Y Maimuna entró en un programa de alimentación terapéutica con Plan Peanut, que no sé si sabéis lo que es. Es unos sobres de un compuesto como de mantequilla de cacahuete hipercalórico, que eso te lo enchufan cuando eres un niño pequeño desnutrido y te engorda eso a razón casi de medio kilo al día. Es una barbaridad. Una cosa súper. una bomba de nutrientes. Y con eso espabilan a los niños, que es una alucine verlo. Al revés de lo que oímos aquí. Sí, Allí sí. eso es mano de santo, la verdad. Y, y el PMA también. Eh, Distribuir con UNICEF también estos, estos, estos son unos, como unos saquitos, unos sobrecitos. Entonces, bueno, pues Maimuna estaba con eso y a mí el médico me dejó ver eh, los datos de cuando entró en el programa y era una niña que pesaba medio kilo mojada, como quien dice. Y cuando yo la visité, pues ya el, el MUAC, la medida de su perímetro braquial, que es la medida que se utiliza para saber el grado de desnutrición de los niños, pues ya no era rojo. Ni era naranja, ni era amarillo casi verde, es decir, estaba ahí ahí ya, a puntito de estar del todo curada. Esta niña, con el tratamiento y con una buena educación nutricional para su madre, va a salir adelante seguramente. Y ya enlazo, hablando la. enlazo con esto de la educación nutricional, eh, con la prevención que os decía al principio. Me he dado cuenta de que es verdad que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad económica, financiera, de, de recursos, de, de, de dólares, de, de, de alimentos, sí. Pero también hay muchísima necesidad de hacer algo que no cuesta tanto dinero, más allá de bueno que sí que hace falta recursos, pero quizá no tanto es que es educar. En muchos casos me he encontrado situaciones en las que los niños padecían una desnutrición tremenda y no porque estuvieran en medio de un conflicto horrible o una situación de sequía horrible, sino por una cuestión de que sus madres no sabían muy bien cómo alimentarlos. En Etiopía, que fue la primera vez donde sí que vi... Fue mi primer viaje a África subsahariana y me encontré con el hambre de frente de una manera brutal. Conocí a Obse, que tenía seis... ¿cómo Obse tenía... Es que lo he apuntado porque se me olvidaba. Seis meses. Y pesaba tres kilos. Era una niña que estaba, entró, ingresó en el hospital de Gambo, en, el, en, el, en la mitad sur de Etiopía... Eh, a punto de morirse y pensaban que se iba a morir. Eh, esta niña provenía de una familia muy pobre, le trajo su abuela, porque era huérfana de madre, y no tenía, quien, no, no, no tenía nadie para, para que la amamantase, entonces le estaban dando agua con polvitos magi de estos, caldo magi. Claro, pues esto a un bebé, como comprenderéis, pues mucho no le alimenta. ¿Qué pasa? Que se iba cayendo en una desnutrición cada vez más brutal, más brutal, más brutal hasta que la llevan al hospital ya medio muerta. Entonces, este es un ejemplo, pero lo he visto en muchísimas ocasiones. Eh, el simple hecho de no saber... Nos llega, nos conduce a situaciones así. Pero también he visto que luego la, eh, con muy, muy, poca, muy poco esfuerzo se consigue revertir totalmente la situación. Eh, un poco de formación. A las, generalmente a las mujeres de las comunidades, y aquí es donde yo rompo una lanza en favor de ellas, porque, bueno, aunque en la teoría eh, en África. No deciden sobre muchos aspectos de su vida todavía, pero en la práctica ellas son las que llevan el peso de todo y toman las decisiones de todo, sobre todo en el ámbito del hogar. Ellas están a cargo de los niños, de la casa, de la economía doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, estas mujeres, que además son las que se preocupan, son las cuidadoras de las familias, eh, tú les ofreces una formación mmm, muy sencilla sobre con qué sí y con qué no alimentar a sus hijos y a sus familias, y no solo lo aprenden muy rápido, sino que es que enseguida lo difunden en sus comunidades y se crea una especie de, de red de, red de, de mujeres que, que aprenden y enseñan que consigue revertir situaciones de vamos consigue salvar muchas vidas y consigue evitar que muchos niños no ya que lleguen a esa desnutrición extrema de casi morirse sino evitan que muchos niños crezcan con esta otra malnutrición escondida cronificada que les produce un retraso en el desarrollo y esto, por ejemplo, en Mali, con Jacqueline y Mariam, que, que eran de un pueblito de Beleco, lo vi, cómo habían, con un proyecto con una ONG española, habían aprendido a qué cultivar en sus huertos y qué productos se, podía, se les podía sacar más partido, cuáles se podían dar a los bebés, a los niños un poquito más mayores, qué es lo que había que evitar, etcétera, etcétera. Y con ello, ya os digo, se salvaban muchas vidas. Entonces, todo este eslabón tan grande, ya os digo, empieza con políticas y mecanismos internacionales, con estrategias, con cooperaciones bilaterales, con movimientos de millones de euros y de dólares, con movimientos de grandes cantidades de comida, pero luego esto se va diluyendo, diluyendo y llega hasta esas últimas personas, madres, líderes comunitarios, voluntarios de organizaciones locales, y ellos son los que al final están más en contacto con, con la vida y la muerte de las personas que tienen a su alrededor y son los que pueden marcar la diferencia clave. En un momento dado. Entonces, bueno, eh, mi intervención, que ya os digo que ha sido para contaros estas historias de cómo se traduce todo esto tan grande que hemos visto en, en el terreno, pues quiero que sirva para, para reconocer también la labor a todas esas personas que no siempre salen en las conferencias, ni en las noticias, ni en, ni en los eventos importantes. ¿no? Eso es todo. Pues muchas gracias, Lola. Gracias. Has explicado muy bien y además que creo que ahí tenéis una gran función los periodistas de, de, de comunicar y lo, lo has hecho muy bien, muy bien. Tenemos, no sé, cinco minutos, diez minutos para preguntas porque me ha dicho que tenemos que acabar al cuarto, pero al final pues todos nos hemos alargado un poquito. Eh, no, no puede eso terminar sin un diálogo. Por lo tanto, eh, quien quiera hablar, que hable pero poco. A ver adelante dinos quién eres dinos quién eres y hola eh, buenas tardes me llamo Dagao Comendan estoy haciendo la tesis doctoral en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre la cooperación entre Canaria y el, 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 la región del Sahel Así que bueno, desafortunadamente no podía, no, no he podido porque llegué tarde a la primera mesa, así que quería saber eh, las acciones que se está llevando eh, en el Sahel, porque es mi, mi zona de estudio, así que si se pudiera enfocar un poco más sobre las acciones del Sahel. Y en este marco pues me gustó mucho la pregunta del señor Francisco, la de cómo llega la ayuda, a los países que no tienen costa, porque los países del Sahel, normalmente, salvo Mauritania, no tienen acceso al mar. Así que cómo se llega ahí, y más o menos me pregunta. Y la segunda era un poco contextualizar ¿no? un, un pequeño detalle que, que, que ha mencionado eh, Lola. Es que Níger es un país enorme, eh, más de un kilómetro, 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Y la distancia entre Niamey y Difa en 1300 kilómetros es más que la distancia entre París y, y, y Madrid. Así que entender que en esas condiciones, sobre todo con las carreteras, en mal estado y la seguridad, es mucho, es muy difícil llevar a cabo un programa de cooperación de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿Eh? Por alusiones sí, igual. <laughs> Hola, buen bueno, para contestar también a don Francisco, lo que se mencionaba antes y que bueno, no fue el punto principal es que cuando se estableció la cooperación en 2014, el, puertos como Lomé, que es la, el punto de entrada para el Sahel, especialmente por, para Niger, o Lomé, perdone, o Duala por Chad, funcionaban bastante bien. O sea, come base logistica, come punto di entrada, anche la carretera per Burkina Faso utilizzando l'OME, funzionavano. Non erano un reto tan grande come oggi. E l'analisi che si aveva fatto per Las Palmas era esclusivamente per i paesi costero. Per questo Las Palmas è surgito come un'opzione in lo I Lo corridore sono, bueno, meglio dire, erano tre. L'OME per Niger, Burkina, Mali, Togo, quando ha una piccola contribuzione. E Duala per Repubblica Centroafricana, Camerun e Chad. E un pochito Point Noir per Ivory Coast stesso. Pero lo que está pasando y la estrategia que tenemos también y que está siendo averiguada por la oficina de país es que el OME, lamentablemente, no puede ser más utilizado, por ejemplo, por Burkina y también por Niger, no funciona tan bien porque por, qué? por la, las condiciones de la carretera o la seguridad. Lo que se está haciendo es averiguar si se puede utilizar TEMA, que está en Ghana, y la estrategia sería también TEMA no puede recibir grandes cantidades. Uno dei punti che mencionamos e che favorece Las Palmas in comparazione con Lomé, per esempio, per Burkina o Niger. Es que Lomé, siendo un buen puerto en comparación con Duala, no puede manejar gran tonelada, especialmente durante la temporada de la lluvia, que empieza en abril y se acaba en agosto. No hay bastantes recursos humanos, no es bastante contrato de obra que están en marcha. Entonces, la idea es preposicionar la comida en Las Palmas y de Las Palmas enviar la tema, para tema a Burkina Faso y Niger esta es para el Corredor del Norte. Para Chad lo mismo, cuando intentamos posicionar la comida en Duala para sacarla eh, para Chad, por ejemplo, la condición de los lo contratos con los camiones o también la, toda la condición de, de la aduana, los custom clearance, para sacar la comida de Duala, Anjamena, anjamena son muy largas. Entonces, pensar de tener un puerto como Duala que colapsa con facilidad y congestionarlo, no era una buena oportunidad así que lo mismo la estrategia sería utilizar las palmas no solo para los costeros como era el plan cuando empezamos uh, la estrategia y a trabajar juntos pero sino como proposicionamiento para los otros dos corredores y sobre todo para sahel el importante nosotros mencionamos la crisis adentro de la crisis que es la cuando se acaba empieza la, la brecha del hambre o se acaba la cosecha del, del tiempo anterior Usted, lo sabe mejor que yo, supongo, por su tesis. El problema es que uh, no podemos empezar a tener comida, o sea, mover comida, por ejemplo, en junio. Es tarde. Tener comida en junio en Duala y empezar a sacarla para Chad no va a funcionar para la respuesta de Israel. O sea, lo ideal es tener ya comida preposicionada un poco más cerca, pero eso puede poner en, ponerse en marcha solo si ya la comida ya está más cerca, que es las palmas. Bueno, por eso es un poco más como, ¿por qué explicar? porque hablamos sobre todo de lo costero? Porque también uh, Duale Lomé ahora siguen en uso. No, no lo acabamos, no lo dejamos. Pero países como por ejemplo Chad y Burkina tienen una mayor visibilidad de fondo. Ahora por ejemplo Burkina, el gobierno prohibió los CBT, que son los Cash Based Transfer. Es un programa no de comida, pero de utilizo de, de dinero. Entonces, toda la solicitud del programa del país se muda a comida. Y ese para nosotros es un gran desafío porque no fue planeado. Pero ellos, de toda manera, tienen una mayor visibilidad, tienes un poco de previsión de qué fondos van a llegar, cuándo van a llegar. Entonces, hacer como PMA, nosotros explicamos un poco, pues puedo enviarle todo el material para entender lo que es un mecanismo de... Eh, Il Global, Global Commodity Management Facility è un meccanismo interno di finanziazione al PMA. Básicamente noi stiamo realizzando lo i requisiti del Sahel, dei paesi del Sahel con antelazione, quando la donazione non è già disponibile. E vogliamo sapere più o meno quanto comprarono la passata temporada di scarsità e vogliamo fare una previsión. De acuerdo a questa previsione, stiamo comprando comida. Cuando la contribución llega, el país no tiene que poner en marcha la solicitud de la compra, lo que tarda a lo mejor cuatro meses, sino la comida está ya cerca. Eso es la diferencia. Lo que hacemos antes para los costeros que no tienen esta visibilidad de grandes fondos. Mauritania, pero país como Sierra León, Liberia, tiene muy, muy poca visibilidad de fondos. Por ejemplo, cuando ellos hacen, nosotros la llamamos la wish list, o sea, la lista de, de lo que quieren comprar, no, no la envían más de cuatro meses. Pero nosotros preguntamos, oye, pero nosotros necesitamos un plan que por lo menos sea de dos meses. Y la oficina de país contesta, lo sentimos, no tenemos visibilidad de los fondos. O la probabilidad que los donantes nos vayan a dar una contribución es tan baja que nosotros no la podemos tomar como estadística para hacer una compra sería demasiado un riesgo por eso ponemos la comida que es para los costeros en las palmas si los costeros no la van a utilizar la vamos a mover a duala para el Sahel o al lomé esta es un poco la, la estrategia no sé si conteste aclarando un poco Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ha sido una contestación exhaustiva. ¿Algún comentario más? Pues entonces, eh, pues muchas gracias a todos. Eh, subes aquí, en esta misma mesa sin quitarnos, eh, viene eh, Lucas Pérez para hacer unas consideraciones finales a estas jornadas. Además tienes aquí otro. Muy bien, pues muchísimas gracias Pachi, muchísimas gracias a quienes han participado en la jornada de hoy. Teníamos la idea de hacer un pequeño resumen final. Deciré que te había pedido también que eh, estuviese conmigo, me acompañase y participásemos en este resumen final porque el PMA, desde luego cuando surgió la convocatoria y lo hablamos con Pachi, dentro de las líneas de la convocatoria había una de política global que era el PMA. Nosotros desde Canarias pensamos que si había una línea que era el PMA, nosotros teníamos que atacar y, y trabajar esa línea. Y en ese momento, eh, lo que tengo que decir, porque aquí lo ha dicho también Pepe Segura, pensamos que tenía que ser en Casa África. Y Casa África dijo que sí antes de empezar. Pero verdaderamente, después, claro, para trabajar y hacer una línea del PMA, del movimiento europeo, necesitábamos al PMA. ¿no? Y entonces, agradezco que se hayan volcado, se ha visto aquí, hemos tenido a los mejores, mayores expertos en toda la logística. Eh, Débora, mil gracias en toda la logística de la llegada de Canarias con África, eh, quien había estado aquí pero ahora está en la entrega de, la, de esa ayuda, eh, como es Pablo, o también Antonio, que es eh, quien trabaja con los donantes, que era muy importante ponerlo en valor. Para hablar de dos ideas eh, más o menos básicas, intentar en cinco minutos hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hoy, dos ideas básicas de cada una de las intervenciones. En el inicio, eh, creo que podemos destacar que el PMA es la mayor entidad logística del mundo, según comentaban, y eso lo hacen con 23.000 personas, como nos decían, así que destaquemos ese valor de la calidad, de la eficiencia, de la eficacia con la que trabajan. Pero también que el Puerto de Las Palmas es un puerto necesario por su seguridad, por, su, eh, por sus redes, por su capacidad para eh, plasmar en la práctica en aspectos que hemos visto después y que hemos citado. En varias ocasiones. En la primera mesa en la que hablamos de la política estratégica del de PMA vinculada a África a través de Canarias, eh, Pablo Yuste nos habló de la situación actual de África, de la situación actual de la inmensa eh, alerta alimenticia, la inmensa crisis alimenticia que hay ahora mismo en África y habló de que, como también vimos después eh, con Roberto, que desde Canarias se centra la ayuda a eh, el África del Oeste y nos habló de la necesidad de eliminar todos los procesos y nos habló de todo el programa, de todo el plan estratégico del PMA, que nosotros estas esta presentaciones las subiremos a la web de, de, de las jornadas para que las tengamos y también cómo el PMA podía salvar vidas y cambiar vidas desde el punto de vista práctico. Eh, Débora en varias intervenciones eh, eh, nos ha hablado de Bernardis, nos ha hablado de eh, la situación que hay ahora mismo. Eh, de la dificultad que hay de otras líneas de abastecimiento que se aplicaban en la anterioridad, lo acaba de comentar, otros puertos como Lomé, como otros en concreto, y que a partir de ahí la situación en la existencia de Las Palmas como eh, centro, eh, decía Luis que habló de una oportunidad, eh, y yo aquí por lo menos destaqué que era la única oportunidad de poder ser eficaz y efectivo en todo el oeste, y eso lo hemos destacado en. En varios lugares. Y Luis, Luis Ibarra después nos habló de destacar esa situación de que el puerto pasaba a ser de una opción solo a la solución que tenía el PMA para esta distribución. Y le he pedido si podía decir que aquí ha, creo, ha comentado por primera vez la posibilidad de que el puerto de Las Palmas incremente eh, su ayuda financiera eh, al PMA, aunque sea de manera indirecta, de la manera que pueden, con parte de los fondos que eh, eh, se pueden emplear en otras finalidades, hablar con. Puerto de España y que Puerto de España incremente la ayuda al PMA. Desde luego estaremos muy atentos a escuchar esa noticia y leer la prensa. Como dice Pachi, lo que no se cuenta no pasa. Y, y que podamos después destacar. Lo siento, Luis, yo una de las cosas que voy a decir es primero en el acto del movimiento europeo. Cuando lo hicimos con el PMA, allí lo escuchamos. En las preguntas hablamos y aclaramos la situación de que se analiza la situación de la eh, agricultura local para intentar llevar productos que no estén satisfechos por esa agricultura local para no perjudicarla y también la gran valoración que entre la población africana, cosa que les preocupaba a los estudiantes del diploma de estudios africanos de la Universidad de Las Palmas, se valorase esta ayuda. En la segunda mesa, cuando ya hablábamos de, de donantes, Antonio Salor nos habló del origen del PMA y que ya empezaba en el año 60-70 eh, derivada de la actividad de la FAO, pero sobre todo después destacó la situación actual de los de los donantes diciéndonos que eh, el 95% de las donaciones pro provienen de gobiernos y, pero que están trabajando también en intentar llegar y acceder a las donaciones privadas y Antonio te animo a que sigamos en esa línea de la reunión que tuvimos previa de poder plasmar distintos mecanismos en el que la eh, ayuda privada llegase una ayuda privada que llega a eh, una financiación que llega a 14.000 millones cuando el presupuesto es de 23.000 para intentar llegarlo. Y también, estamos en el Movimiento Europeo, habló de que los países de la Unión Europea suponen la, los primeros financiadores eh, de volumen eh, global para la actividad del PMA. Yo creo que nosotros aquí, en un acto organizado por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y el Movimiento Europeo en Canarias, tenemos que destacarlo. Eh, eh, Roberto nos habló también de la importancia que tiene la logística en Canarias eh, para llegar a esa ayuda en el oeste es verdad que en el Cuerno de África donde hay una gran un gran volumen y reflexionando sobre su porcentaje eh, creo que después hablamos de los resultados, ¿no? Y aunque sea el 3, el, 5, el 3%, el 5%, cada una de las personas que son beneficiadas que hoy hemos visto hoy con Pablo eh, no valoran que sea 3, el 5 del global de África, sino que se ven muy beneficiadas, así que habló de la importancia de la calidad de la logística aquí y Lola Hierro eh, que buscábamos que analizase cómo esto llegaba a las colectividades, nos habló desde su experiencia personal de, eh, menos académica hablaba, pero de la necesidad que hay del, tras, del trasvase en Níger, Dagú, ¿no? Nos situó bien en Níger en dónde era el, tra el trapase y por qué era eh, tan complejo. Ya nos imaginamos aquí que llevar un camión de las Palmas al sur puede ser difícil, pues imagínense llevar un camión eh, 1.600 kilómetros ¿no? entre dos ciudades eh, africanas con distintas infraestructuras. Y por último habló de la trascendencia que tienen las comunidades y el desarrollo de, de las comunidades en, el, en la entrega de esa eh, ayuda alimenticia, las mujeres y las comunidades eh, de los lugares y que hay que fomentar, desarrollar y proteger a esas comunidades y, y con esto creo que hicimos el final de la, eh, de la mañana de hoy en la que desde luego hemos eh, tenido la oportunidad de ver eh, muy claramente la trascendencia de Canarias en el desarrollo del PMA, la ayuda alimenticia y la política exterior, la política global de España, que era nuestra finalidad desde el primer minuto. Así que muchísimas gracias y dejo la palabra a Pascual de Cova para que cierre la jornada. Pues yo no tengo más que decir, que estoy muy contento de que nos sugerierais de presentar este proyecto. Presentamos cinco, es el único que nos dieron. La vez anterior nos habían dado los cinco pero eran muy similares a los que nos habían dado la vez anterior. No sabemos por qué, porque hemos pedido por escrito que nos explicaran esa situación. Pero en todo caso, en el que nos han dado, está claro que han acertado. Y que, eh, y que hemos, y que hemos eh, venido aquí precisamente para, para, para apoyar, para certificar. Que, que este trabajo ha sido pues, pues muy 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 importante y esperemos poderlo divulgar y que salgan los medios el, el, los acuerdos o las presiones que aquí hemos hecho y para eso pedimos ayuda a los periodistas y a todos vosotros para que eh, demos a conocer será más fácil y nuestra experiencia es que en las comunidades autónomas aquí en Canarias en Las Palmas e incluso en Tenerife estoy seguro que saldrá una noticia en Madrid será imposible ...de sacar nada... ...pero bueno, eh, vamos a seguir intentándolo... ...pues muchas gracias a todos vosotros... ...por la asistencia... ...y por el trabajo que hemos realizado... ...y especialmente a ti y a Manolo... ...que habéis sido los que habéis iniciado el proceso... ...y nosotros no hemos hecho más que encauzarlo... ...y por eso hemos venido aquí para... ...para apoyarlo y para... Eh, ...también quiero saludar al, al joven... De, ...de los federalistas... Que, ...que... ...en el movimiento europeo hay un grupo de federalistas... ...pero hay también otro grupo que pertenecen eh, los federalistas españoles están dentro y los europeos del movimiento europeo internacional y español y nos alegra que por lo menos hayamos tenido un, un participante muchas gracias a todos